Buenas tardes, chat. Estoy teniendo problemas con el sonido. ¿Me escucháis? No sé qué ha pasado, se ha desconfigurado todo el audio. Espera, voy a ver si me escucho yo mismo. Espera, voy a ver si... Sí, me escucháis. Vale, no sé qué está pasando. Que el OBS, por alguna extraña razón, no funciona. No, no sé, el OBS no funciona. Tengo un problema que las alertas, a ver, por ejemplo, esta de Daniel Fe. ¿Vosotros la escucháis? Acción. ¿Estáis escuchando esta alerta? A ver. ¿Estáis Daniel escuchando esta? Vale, Fe-bajo yo no la escucho. 95 se ha suscrito. Daniel Fe, por Gritemos cierto. Cobabunga. Muchas Otro mes gracias. aquí, Paul. Daniel Fe, Mucha ya se me suerte apagó. para sobrevivir No el sé qué día de está hoy. pasando, chat. Ahora. Daniel Fe, muchas gracias. Un abrazote. Gracias por los 15 meses. Que vengan muchos más. Agradecido. ¿Se escucha bien? Pues yo no la oigo. Yo no la oigo. Directamente. No sé qué ha pasado hoy con las alertas, que no las oigo. Bueno, no actualizaste Windows. No, no he tocado nada. No, no he tocado nada, con lo cual. No sé qué ha sucedido. Bueno, pasa nada. Espero la mañana para verte. Pues muchas gracias, amigo. Acción. Luis Hon. ¿Ves? Yo no las escucho. No, no oigo absolutamente nada de Luis John OBS. se ha suscrito. Gritemos Coabunga. Monetización y salida. Es algo súper raro, ¿eh? Pero nosotros sí. Bueno, yo las voy viendo. Luis Diezón. Muchas gracias. Y un abrazote. Muchas gracias por esa sub. Y agradecido. No sé qué ha pasado. O sea, bueno, hoy me tendréis que ayudar con esto. O sea, eso es la edad. Perdiendo audición. Sí, será eso. Bueno, chat, voy a intentar hacer el apaño de leerlas en Streamlabs. Me pondré el Streamlabs un poquito más grande y ya está. O sea, igual puedes reiniciar, que queda tiempo. No, no, es que no sé dónde está el problema. Está todo bien configurado. Igual hay que reiniciar todo. Pero es igual, no pasa nada, chat. Se puede hacer sin problemas. La única cosa es que voy a comprobar que el juego funcione bien y que lo escuchéis. ¿Vale? Voy a entrar en Eufonia. A ver que me funciona el launcher. Cuenta Microsoft. Estoy arrancando, ¿eh? ¿Qué tal estáis? ¿Preparados para...? ¿No arranca cuenta Microsoft? Ahora. Ahora. Hostia, qué susto. Pensaba que no. Vale, estoy arrancando Minecraft por si acaso. Al final hoy se pone motes. Lo sabremos ahora, no lo sabemos todavía. ¿Escucháis bien la música? ¿Está muy alta? ¿Está muy baja? ¿Has quitado el LED? No, no, está puesto. Estoy cambiando cosas de la iluminación. Igual hoy funciona medio raro. Aún no sé qué cosas he tocado. No sé si el nuevo look de... He cambiado también las bombillas y... ¿Por qué se configuran las cosas cuando no las tocas? No lo sé. Bajo un poco la música. Es que ahora no tengo control de sonido. Estoy yendo bastante ciegas. Acción. Stuart 12. Stuart 12 se ha suscrito. Qué grande, Stuart 12. Gritemos Coabunga. Un Otro abrazote mes más y... por acá. Es que no TQM puedo Poli a ir la cuando hermosa acaba la comunidad que animación. tienes menor que Sí 3, que un puedo ir. abrazo. Otro mes más por acá. Te quedo me Paul y a la hermosa comunidad que tienes. Pues Stuart 12 se te quiere a ti también. Y un abrazote gigante. Muchas gracias. Por favor, pongan el modo de motes. Lo que podremos hacer, si nos obligan, lo haremos. Lo que podemos hacer es el modo de motes solo en los juegos, ¿sabes? Solo cuando lleguemos a un sitio que haya que tomar decisiones. Esto lo dejaremos en manos de los moderadores, ¿vale? Pero no estar todo el rato en modo de motes, sino en el rato en el que, pues, realmente podríais hacer algún tipo de metagaming, ¿vale? Creo que puede ser la mejor opción. Estaba mirando si está algo muteado, pero lo tengo todo bien. El OBS está a tope de volumen. Si es que lo peor es que aquí el OBS me marca. Bueno, no sé. No entiendo nada. O sea, no entiendo por qué no escucho audio, nada de nada. Acción, por ejemplo, Just Spam. Está sub y no la escucho. Pero Just Spam. Juspan-bajo se ha suscrito. Muchas Gritemos gracias, Coabunga. Juspam. Te agradecido. Muchas gracias. Ah, Minecraft. ¿Habéis oído clic-clic del Minecraft? ¿El chat no puede ayudaros? No. No, no, no. No, no. Si no, sería trampa. ¿El clic del Minecraft lo habéis escuchado? Pues lo estoy abriendo. Estoy intentando entrar a ver si a la estación de tren.
qué pareces con pantalla verde? Porque tengo que cambiar la iluminación un poquito, porque me gusta, ¿eh?, cómo queda, pero igual otro color le iría mejor. Tengo que probarlo. Vale. El clic se ha oído, ¿eh? O sea, el de Minecraft. Vale, eso quiere decir que sí que escucháis. El morado, ya lo que pasa, el morado me parpadea en esa pantalla. Bueno, tengo que arreglar cositas todavía. Entro de una al grupo que tengo con esta gente, ¿vale? Porque ya están entrando. Y ahora se ha jodido también el me cago en todo. O sea, ¿por qué se desconfiguran tanto las cosas? Se me ha desconfigurado también el mutearme en stream ay, Dios mío. En el OBS, en el Discord. Un momento, hago así. Y hago. Estoy tocando cosas, ¿eh? En Discord. Plugins Discord. Tengo que sobrevivir hoy, ya lo sé ya. Desinstalar, reinstalar. Te he hecho un dibujo en Discord, luego lo miro, que hoy no miro Discord para nada, está todo el día fuera. Está liado, bueno, fuera, está liado. Luego los miro, pero muchas gracias. Orienta tú. Vale, les hago así. Autorizar. Ah, porque no puedo hablar aquí. La película. ¿Hola? Sería Jigsaw. ¿Hola? ¿Cómo? Hostia, ¿te imaginas que nos hayan contactado a nuestras espaldas? Va, que haya un infiltrante, eso sería muy cabrón. ¿No? Kramer, por ejemplo. Buenas. Buenas. En cada prueba en la película había un infiltrado. Oh, imaginé que yo me sé las pruebas porque yo soy el John Kramer. Imagino. Ojo. Bueno, yo voy con él. Eso os digo. Que como vayáis conmigo, ya habéis perdido, ¿eh? La maldición. La maldición de Rubius. Vale, pero ¿qué has pasado el primer día? Confía. Ya es mucho que has pasado el primer día. En verdad, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero hoy lo veo jodido. Perdí el mojo. Ya iba a estar jodido. No pierdas el mojo nunca. Mojo, yo no. El mojo. Pero que sea un día muy duro. Tengo que ser sentimental de la familia. Misma referencia, ¿eh, Celen? Hombre, obviamente. El mojo. Dime. Si te hago una pregunta, ¿me juras y me prometes que me vas a decir la verdad? Venga, va. ¿100% me vas a decir la verdad? Sí. ¿Me prometes que no estás cruzando los dedos ni nada? Levanto las manos en streaming. Vale. Paul. Dime. ¿Eres algún tipo de infiltrado en nuestro equipo? No, no lo soy. ¿Tienes algo de info extra por ser líder? No, hay ni grupos de líder ni nada. O sea, si quiero comunicarme con la administración, como vosotros, abro un ticket y pregunto. ¿Estás cruzando los dedos? Vale. No, mira. Si estás mintiendo, acabas de firmar un contrato de que vas a regalar 100 subs. Tendríamos que ir a reuniones. ¿Cómo 100 subs? Digo. No, es a las 8, falta un cuarto de hora. Es a las 8, falta un cuarto de hora. Y a las 8 y cuarto empieza esto. Ah, no, cuarto de hora, vale. Falta un cuarto de hora. Sí. Claro, de pana. Ahora mismo familia. Familia. Pero verás cómo se viene el 4 contra 4. Tengo miedo. Bueno, la vida es así. Yo abogo por una cosa. Sí. Y es lo mismo que dije ayer. Buscar en el entorno que lo mismo hay cosas que nos puedan salvar de ese 4 contra 4. No creo. Tenemos que ir eliminándonos. Ayer era imposible que se salvaran a Arroyit y a Leisby. Sí. Oye, ¿habéis preparado la página esta de la de las suertes? Ah, no. Pues acaso no. No, pero lo hicimos que lo hacíamos otra vez, ¿no? Era por Siri. Por un lado, o algo así. Es verdad, por Siri. Lo que tendríamos que asignar ahora es un número cada uno. Yo tres. Del 1 al 8. Yo me pido el 8. Vale, Pato, 8. ¿Qué más? 5. Yo me pido el 7. ¡Hijo de puta! Quería hacerlo yo. Yo el 5. El 2. Chris Pro 5. Espera, lo estoy apuntando. Chris Pro el 5. ¿Quién más? Yo el 2. No, el 2 sí lo apuntaste. Excelente, ¿qué has dicho? El 2. 2, vale. Bueno, el 4. Paulet. 4. El 7 es el de la suerte, ¿eh? 8, 7, 5, 2, 4. Y es el que va a tocar. A ver si toca. Primero. Wow. No quiero que salga el 2. Vale, ver, yo me quedo el 1 y a Quackity le asigno el que queda. El 6, ¿no? El 6, ¿no? Buah, el número de Satán, madre mía. Ahí lo he puesto en el grupo.
Pero yo creo que hoy no va a haber tema sacrificio porque hay algo que no esperamos y que la gente se iba a negar demasiado. Oye, pero sí, faltan tres, ¿no? Alguno habrá, ¿eh? Alguno habrá. Un, dos. No, falta uno, falta Quackity. Ay, perdón, perdón. Aquí me he olvidado. A Maxon. A Maximus y el último para Quackity. Maximus. Maximus, ¿tres o seis? ¿Qué prefieres? El tres, el tres, el tres. Vale. Perdona. Quackity, seis. Tres. Maxo, siete. Maxo. Vale, Maxo 3 en Quackity 6. Ahí. Lo tenéis apuntado, ¿no? Ahí sí, está. Está ahí puesto. Quackity. Buenos sí, días, sagrada familia. Hola, cagada familia. Hola. Buenos días. ¿Quién madruga? ¿Quién madruga hoy? A Dios no le ayuda. A nadie. Dios, yo madrugué hoy y Dios no me ayudó en nada. Madrugaste, nada de nada. Cuando te he escrito estaba en cama. Desperté cansado, de mal humor. Me duele la cabeza. Con un limón amarillo al lado. Bésame. Oye, te habrás madrugado, pero cuando te he escrito estabas en cama todavía, ¿eh? Toma. Cállate. No digas nada, Paul. No digas nada. De panísima. Toma. ¿Tu cama? No digas nada, Paul, que le he dicho a la gente que me levanto muy, muy, muy temprano. A ver, igual allí donde esté es muy temprano, no sé. Sí, claro que ahora tiene que ser. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué? ¿Qué hora? Sí, sí. Sí, sí. La hora sí, sí. Pues, ¿ya todos vale. listos? Vale, Quackity, lo he ordenado. En contexto, pensamos que Paul es un infiltrado. ¿Qué dices? Y si hay que matarlo, ya empezamos. No me digas eso. Pero Rubius. Creemos que es Jigsaw. Rubius. ¿En serio? Todos los equipos tienen un líder que es un topo. En el Squid Games, la gente se pensaba que yo era el viejo de Squid Games. Ya daban por hecho que era el señor mayor que si habéis visto la serie, sabéis quién es. ¿Cuánto aguantaste tú, Paul? Yo me mataron en la primera prueba. ¿En la segunda? No, en la primera. Bueno, la segunda. En la luz, ¿no? La luz. ¿Qué pasa con la luz? Es que parece muy, muy absurdo, pero hubo gente que murió en la luz, ¿eh? Bueno, bastantes para los que deberían haber muerto. No, morí en la segunda, sí. Déjenles, doy un chisme, ¿eh? Estaba un buen rato en el grupo, en el, ¿cómo se dice? En el Discord del grupo C, ¿eh? Déjenme les cuento que no dijeron ni madres. ¿No? ¿Cómo que no dijeron ni madres? No dijeron nada. ¿Están ahí callados? Pues, no tengo chisme, la verdad era... Gracias, ¿y tú cómo entraste al grupo C? Un momento, A mí me movió Juan. O sea, tienes contactos con las altas esferas. ¡Rubius, dile algo! ¡Quackity! ¡Rubius es Quackity! No. Yo no puedo llegar a grupos ajenos. Quackity estaba ahora con... Tú tienes las manos muy largas. John Quackity. ¿Cómo que manos largas? Las tengo gordas porque soy un señor con manazas. Partes. Sí, sí. Pero que no, que es Quackity el que está en contacto con... No. Yo tengo información importante que nos quiere ayudar. Quackity, contacto con las élites. Yo vi a Rubius matar a gente en electricidad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Es verdad? Sí, a mí, ser exacto. Es mi compañero. Aguas. A ver, ¿qué sabes, Quackity? ¿Sabes algo más o no? A ver, deja pienso. Pero si no digo nada, hablando más. Este, que acaso dijo nada, algo. Mentiroso. Ha dicho que tenía algo. Eres una persona mentirosa. Lo sé. Lo que te ha dicho. Va de Comanche, bueno, pero Comanche es duerme de manera muy fea. Sí, doy fe. Es verdad que Comanchasteis. Dijeron cosas tuyas y de Comanche. No, callaos, que eso es coño secreto, callaos. Y la tercera es que hoy va a morir gente en el show game. Bueno, vaya, no me digas, Quackity. No jodas. Hashtag sorpresa. Hagan lo que quieran con esa información. Yo no dije nada, ¿eh? Quackity, de hecho, hemos sorteado un número del 1 al 8 y te ha tocado el 6. ¿El 6? Sí, el número de la bestia. No inventes. No, yo soy el 6. Lo tienes en el grupo, Si hay que hacer algo a suerte, está tocado el 6. Oigan, va detrás de mí. ¿No hay que subir arriba? ¿Ya? No, a las 8. Faltan 10 minutos. A las 8, vale. De todas maneras, si hay un infiltrado, yo solo puedo decir que Rubius no para de tirar mierda a todo el mundo. Es verdad. Es verdad, tío. Muteado. Ahora podemos hablar con algo. Y se ha muteado. Se ha ido a hablar. Ahora que estás muteado. No me tienes en Discord, Paul. No me tienes en Discord. ¿Cómo que no te tengo en Discord? A ver. No. ¿Podemos acordar, por favor? Ay, te acabo de sentar. Enrique 3H se ha suscrito. Tenemos que tirar a alguien a un tipo de lava o que alguien le den una caja en la cabeza o algo, sea Rubius, ahora que estás muteado. Sí. Vale. A ver, vale, me asusta por todo, en verdad, hacer eso. Yo prefiero cruzar corriendo, Todos de la mano. Enrique. ¿Se cruce corriendo primero?
Muchas gracias por siempre, Enrique. No, muchas gracias. No, me muero. No, hombre, ¿lo has visto Cube, tú o qué? No, me todo junto. Muchas gracias. A ver, chicos, hoy no va la escucha de los corazones. A ver, dime chismecito, dime chismecito. Dime chismecito. Bueno, Joaquín. Yo creo que es bait, ¿eh? Yo creo que es bait. A mí me lo ha dicho Juan. Y no creo que sea problema yo comentárselos porque nadie aquí va a decir nada. No, ni nos va a escuchar nadie tampoco. Dice Juan que nos tenemos, pero es bait, yo creo que es bait. Dice que nos tenemos que aprender el orden de los planetas del sistema solar. Me lo sé. A ver, sí, dímelo. Dale. Plutón, no, te voy a testear. No lo voy a decir. Okay, me lo sé. La Tierra. No, ya. De hecho, el más cerca es Mercurio. Mercurio, Marte, la Tierra, Venus. Urano. No. Mercurio, Venus, la Tierra. Mercurio, Venus, Tierra. Equipo, escuchen, me han comentado. ¿Y si soy tierra planista, qué hago? Bueno, Mercurio también puede ser plano, nadie ha dicho que no. Va a haber juegos. ¿Va a haber juegos de qué? Juegos de memoria. Hostia. De memoria. Si eso suele pasar. Memorízate el capítulo 3 de Planeta Vegeta, ¿no? Hostia. ¿Te imaginas? Yo me quedé en el puede durar 40 minutos, ¿eh? Yo me puedo aprender el buenos días, guapísimos, y ya. Y que en el minuto 37 te dejo un diamante. Hostia, y ya cagaste. Claro. Memoriza. ¿A qué hora empiezan los juegos? A las 8. A las 8 hay reunión. 5 minutos, reunión. Y después de la reunión, ¿Joaquín y Plutón cuenta como planeta? Pues mira, no sé, pero Juan es un Plutoner. O sea, él es el fandom Plutón, él defiende mucho Plutón, entonces si preguntan, por si las dudas, tú pon que sí. Plutón es una buena. Vale. ¿Te imaginas que nos matan para que Plutón es un planeta y no un planetoide? Hostia. No, pero él es fan extremo. Técnicamente, ahora mismo Plutón no es planeta, ¿eh? Lo siento, ¿de qué habláis, hippies? Que de Plutón. Yo hablando de los planetas y estaba muteado, soy idiota. Nada sospechoso. Nada que implique tu muerte. De todas maneras, Plutón no es planeta ahora mismo, ¿eh? Plutón no es planeta. Sí, es planeta. Pero eso va cambiando cada año, ¿no? Bueno, pero ahora mismo no lo es. Ahora mismo. No es planeta. Es algo que está ahí fuera. Es un cometa, un meteorito. Que se volvió a aceptar. No, y luego que renacen el oficio este de los cojones en el horóscopo. ¿Es Plutón es planeta? Cállate, es un oficio. Planeta enano. Eso ni se pregunta, ni de chiste. Yo soy oficio, ¿algún problema? Que no es planeta. Es planeta enano. Que es planeta enano. No planeta. Sigue siendo planeta. Tiene el nombre planeta en el nombre. Sí, bueno, y Editorial Planeta también lo tiene. Y editan libros y no son. Están en la galaxia. No en el sistema solar. No existe. Enanofobia, dilo más, Paul. Grítalo más, Paul. Que Editorial Planeta también tiene el nombre planeta y no es un planeta, es un libro. Planetofobia. Planetofobia. De Plutón. Nada. Pablo odia a los enanos, dilo. Libro. Plutón. Una pregunta. ¿Os habéis metido al tren o no? No. ¿Al tren del hype? ¿Al tren del Minecraft? No, yo lo he intentado y no me ha dejado. Vale. Yo quiero hacer un tren así. Mi libro. Meo libro. Luna de Plutón. ¿Quedan 3 minutitos para la reunión? Mi libro. Luna de Plutón. Ya está disponible en Argentina. Plutón, Saturno, Urano. Saturno, Plutón. El planeta Plutón. Mi libro. Plutón y mi. Incluido en el sol. Eso sí, el bananero sacaba un libro, ¿no? ¡Mi libro! Luna de Plutón. ¿El bananero sigue haciendo vídeos? Sí, creo que sí. ¡Date mi vídeo, colorado! Sin gracia, creo, pero sigue haciendo vídeos. ¿Sí? Y directos. Pues me pasa lo mismo, entonces. Estoy suscrito a él y no me sale. Ahí tenéis la predicción de si sobreviviré. Pero… Tú, no digas eso. Bien, a mí es verdad, cuando Rubius me dijo: si yo veo tus vídeos, estoy suscrito, me gusta cómo editas. Ahí yo he de admitir que tuve un momento fanboy. O sea, no tuve bien. Fue como. Pero que, bueno. Claro, estoy suscrito, pero no me salen tus vídeos. Es que ya, bueno, pero estamos hablando hace 4 o 5 años, hermano. Te dije que llevo sin verte desde hace 3 años o algo así. Porque no, claro. Yo te estoy hablando de que eso me lo dijiste hace 5 o 6. O sea, que eso mira la confianza en el equipo, ¿eh? Bueno, confianza con vosotros la justa, ¿eh? Yo os quiero como familia. Bienvenido al libro de Octops. Doctops.
Desde mi poronga. Hasta tu culo. A ver, esto, es. Compañeros de trabajo. Bienvenido esto a Doctor. Una cosa, esto empieza a las 8 y cuarto. Yo creo que a las 8 y 20 todos muertos. ¿Qué significa eso y cuarto? ¿Y 15 minutos? No se lo digáis, no se lo digáis, no se lo digáis. No, por favor, díganme, por favor, díganme. 8 y cuarto. Entre ratos nos ayudamos, 15 minutos. 8 y cuarto significa que a las 8 nos tomamos un cuarto de libra de McDonald's. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me parece un muy buen concepto, ¿eh? Ojalá, ojalá y, y viniera alguien a tu y a las 8 y media nos comemos media pizza. Premio consolación. Ojalá, ojalá. Poca broma, pero tú sales de fiesta así en plan after bien y a las 8 y cuarto un cuarto de libra en verdad entraría entra muy bien, ¿eh? Entraría muy tocho, bueno, y sin salir de fiesta, yo, te digo yo también. O sea, yo cuando a las 8 y cuarto de la mañana así de dormidito en casa, no sé si te entra un cuarto de libra, ¿eh? Yo a esa hora estoy cerrando streaming. Vale, ok, entonces sí. Ese es tu after. Yo cuando era joven tenía un amigo que trabajaba en McDonald's y cada vez que salíamos de fiesta, a la vuelta pasábamos por el McDonald's y nos llevaban y caía algo ahí de fris, ¿no? No, que nos llevaban, que nos llenaban bolsas. Joder, ¿no? Macho. En plan, decíamos que queremos nada más que 5 hamburguesas de 1 euro y nos llenaban 2 bolsas y a lo mejor había 40 hamburguesas. Fácil. Joder, macho. Yo quiero amigos. Está bien. Sí, sí. Yo es que no tengo amigos que trabajan, eran todos unos pordioseros, ¿no? Como yo. ¿Cuánto falta? Oye, son las 8. Ahora sí, son las 8. Vamos para allá. Bueno, que vaya bien. Besitos. Eso, guay. Hasta ahora. Venga, nos hemos metido en el canal de audio ya. A ver, hostia, que no se me pase ninguna sub, porque no las escucho. Las tengo que ver, o sea, tengo que leerlas. A ver qué dicen del modo subs y esas cosas. Supongo que ahora nos explicarán. ¿Crees que vamos a sobrevivir hoy? No, no, no. Creo que vamos a morir en menos de media hora. O sea, creo que vamos a morir en media hora. Seguro, ¿eh? Además, pongo la mano en el fuego que moriremos muy temprano. Entonces, si morimos muy temprano, igual lo que hago es cerrar el streaming, irme a cenar y volver. Si aguantamos rato, yo qué sé, hasta las 9 y pico, igual no cierro streaming y tiro de un tirón. Chat, pero no pasa nada. O sea, aquí va a morir mucha gente. Las probabilidades que ganemos va a ser muy, 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 muy bajas. Muy bajas. Hoy se vive. Bueno, veremos. ¿No puedes decir 5 minutos antes? A ver, tampoco es que haya cambiado opinión. O sea, diviértete, esa es la actitud. No hay que ser negativos. No, no, no. O sea, full concentrado y vamos a hacer lo mejor. Toca abrir mejor una votación de cuánto tiempo durará. Algo así. Hoy se vive. No sé. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Te fue mejor que los Squid Games. Eso sí. Tampoco era muy difícil. Porque me fui tan mal a los Squid Games que... Yo veo como arde el mundo. Seguramente. A ver si empieza esto. Y hay 65 personas en el canal. Van a empezar las tradiciones. Bueno, vamos a ver. ¿Crees que van a morir al menos 30 hoy? ¿Cuántos somos ahora? ¿O mismo somos 80? Yo creo que van a morir 40. O sea, yo creo que vamos a morir 40. Literalmente, ¿eh? O 50. Y que se queden 20. Podría ser. Yo digo 60. Yo creo que van a quedar la mitad, sí. Sí, 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 sí. El prota vive siempre. Ya, pero yo suelo ser el actor secundario simpático. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a intentarlo. Yo, si es de habilidad y si es del otro, también voy a intentar vivir. Hoy voy a intentar vivir. Sí o sí. Vamos a ir viendo. Ahora tenemos reunión. Sí, sí, nos han dicho que nos metamos al canal de reuniones. Uy, perdón. A ver qué dice en el general de texto. Ajá. Vale. ¿No hay mods? Sí, sí que hay mods. ¿Puedo
LOL sobrevivir para LOL. Hombre, vamos a intentar. Yo voy a intentar sobrevivir lo posible. Ah, me preguntaban los mods si se ponen modo de motes durante las pruebas. Aún no se sabe. O sea, aún no se sabe, chat, ¿eh? O sea, mods, aún no sabemos si hay que poner modo de motes. Si lo podemos evitar, lo evitamos. O sea, voy a ir configurando esto. Eso está un poquito más arriba porque es justo aquí. Vale. Captura de juego directamente. Perfecto. Chat, tengo miedo. Vamos a fallecer. Se puede. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bien, bien. Faltan creo que dos personas. Sí, dos personas faltan para estar los 80 exactamente. Ahora en breve se abrirán los servidores. Nos ha pedido Ale unos minutos extras porque está, bueno, está tocando algo, no sé el qué, la verdad, pero está, nada, que en lugar de 8 y cuarto igual son 8 y 20, I don't know. Pero eso, nada, avisaros de que igual empezamos con escucharán, sí, unos minutos de retraso porque está Ale tocando unas cositas. Pues lo hago por vosotros. Si ok. No, ok. ¿Y hay anuncios que tengamos, que tengamos que decir referente a algo? Creo que no, ¿no? Creo que no, ¿no? A ver, yo, si staff nos puede ayudar. Si Charlie está escuchando. Algo, sí, creo que ya están escribiendo. Creo que ya están escribiendo ahí algo. Esta reunión es básicamente para… Para, tampoco tenemos nada, tampoco que, tenemos decir, nada que decir, es básicamente para avisar que la gente ya puede entrar y demás. No creo que tengamos que dar ninguna… Ahora a ver, lo voy a traducir para los ingleses. A ver, vale. Let's see. Si nos dejamos algo, okay, okay. We'll see if we left something out. Tell me, please. Silence. All the silence. The sound of silence. Hoy no, día duro. Today sí, a hard day. Today yes, duro day. Try to get your Kleenex. Sí, Ale, que hoy, Ale said bueno, something. Literalmente bueno, me ha well, dicho masacre. Literally said, así que, masacre. Bueno, so, tomándomelo al pie de la letra. If he gives que, in the bueno, name of the letter, bastante. A lot of people will fall down. Tres personas. Three persons. You will see. You will see. Tomorrow. No, I don't know. I know. Okay. Important things today. There are things of cinematics. Lots of precautions. Personas que sufran de fotosensibilidad. If you purple light, boom, boom, boom. Amigos, don't do it. Por favor, lo repetimos una vez más. Personas con fotosensibilidad. Eso es importante. Por favor, en alguna de las cinemáticas del día de hoy, flashing lights. Habrá una cinemática que puede ser para que tengan un cierto tipo de cuidado. No solo para si nos pudieran decir más o menos si va a ser para el principio. Ajá. Si nos pudieran decir si es como para el principio, la mitad. De todas maneras, creo que me dijo Ale que había puesto una advertencia. Ok. Vale. No sé si finalmente saldrá. Pero bueno, de todas maneras ya lo estamos diciendo aquí ahora, ¿vale? Ok. ¿Mm? Vale, ahora a recalcar el modo de motes. Correcto. Al modo de motes, si es plau. Una vez empiecen al modo las pruebas, l'han de posar un cop comencen les proves perquè alguns grups van avançats que altres, probablement vingui el típic tarambana que et dirà com fer la tarea o fer això o fer l'altra cosa. Llavors, per evitar aquest tipus de coses, si pot ser, fiquem modo emotes. No demanem que estigui al modo emotes tota l'estona, sinó només quan estigui una prova en concret i que s'hagi de resoldre alguna cosa. Llavors, allà l'heu de posar per posar, evidentment, perquè ningú us doni la solució. Luego, quan acabéis la prueba, perdó, en anglès. Podéis abrir el chat de nuevo. ND4, que no te agradezco la sub. Vaya, amigo, muchas si gracias. Quieres hablar, levanta la mano, porque si no, no un besazo levantarte. Y un abrazote. Éxito a ver, la jornada lo he de hoy, pero vas a encender el doblaje. Sí. Yo no escucho las donaciones ni las subs, ¿eh? O sea, las tengo desactivadas de audio porque no porque quiera. Hola. Hola. Os traduzco. Hola. No. Hello. No.
Y se fue. Ya. Vale. Ha venido a hacer un cosplay de Ale ayer, ¿no? A cosplay of Ale. Oye, Ale, hey, Ale, pero el día de mañana but the next day we will appear. No. Vale. Okay. Claro, es que qué dices ante eso. Yo, what do you see? What do you do? What do you talk about that? No tengo ni puta idea de inglés, ¿eh? No. Yes, no. No. A ver, eso no le faltó. Reason it wasn't for free. Repeat. Que no esté la gente aquí. The people aquí here living. Sí, pues de momento. Yes, well, vale, pues you can go podéis volver a vuestros grupos house. Y ahora por el general avisaremos cuando ya podéis entrar teach you when y hacer people can come. Otra noticia también. Go to shit. Go to shit. We will see. We will tell you in general. Suerte, amigos. Good luck. Adiós, perros. Disfruten el día de hoy. Buena suerte a todos. Se van a morir muchísimos, adiós. A lot of people will die. ¿Os ha gustado mi traducción? Dale, no. Dale mi cuerpo, morir. Alegría, no. Macarena. Vamos a morir. Seguramente. Sí. Vamos a morir. Seguramente. Yo voy a pedir al McDonald's. Y lo digo en serio, me voy a pedir un McDonald's ahora. Oye, qué bonita. Oye, el meme ese es con mi camiseta de Nicolas Cage. Me gusta esa camiseta. Es mi camiseta favorita. No, eso es un problema. Yo tenía esa camiseta, cabrón. Yo la tengo, es buenísima. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué es donde? La Nicolas Cage. Es maravilloso. No sos un planeta. No sos un planeta. Es polo argentino, ¿eh? No, SOS. Che, loco. ¿Cómo andás? Meteré la bola llena, Plutón. Yo lo interpreto de otra manera este meme. No, SOS, un planeta. Ah, vale, me sirve. Está cayendo un planeta. Y lo estoy viendo con la cámara de detrás, ¿no? No, ay, SOS. Y me han puesto el libro de Luna de Plutón en la mano, muy bien. ¿Qué en eso? Ah, pues sí. Tengo el teléfono. Ay, Dios mío. Entonces empieza. Hay cuarto. Nos dirán, nos avisarán. Sí, nos avisarán, dicen. Puedes decir a las 8:15. Y es más fácil entender. Pero en catalán es mucho más complicado, ¿eh? Porque es 3/4 wait. ¿Cómo es? Tres cuartos de wit. Un cuarto de wit. No, un cuarto de wit. Un cuarto de wit. Pero después hay el tres quarts main sing the wit. O sea, es muy complicado el catalán con sí, los dos. Sí, como el puto francés. Suena más francés, sí, exactamente. Ay, no mames. Soy Quackity. ¡Ah! 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 ¡Dejen de burlarse! ¡Ah! ¡Sigue mamando! ¡Sigue mamando, pero no manches, güey! ¡No manches! ¡Ah! ¡Sigue mamando y manchame! ¡No manches! ¿De qué parte de México eres, Joaquiti? No, si es argentino, pero lo imita. Nunca he dicho. Del distrito 9. Soy del estado de Colombia. Soy del estado de Colombia. Pero con ese acento eres argentino seguro. No mames. No mames. Ahora tienes que decirlo de verdad. ¡No boludes! No, ya, por favor. Déjame mamar, por favor. Déjame mamártela. No. Ay, oiga, tengo un chingo de sueño. Ya entró. Yo también. Aunque tú no lo creas, yo de espíritu Quackity vivo en Latinoamérica. Me acabo de despertar ahora. Sí, sí. Yo digo que más también, ¿eh? Pues han dicho que esperemos a que avise un pronuncio. Sí, esperemos. Sí, no, sí, a lo mejor no hay que entrar y lo lías. ¡No entres! No manches, salte de allí, güey. Él es su madre, tengo un chingo de sueño. Angry Mexican Noises. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Estoy muriendo de calor, Quackity. ¿Cuánto calor hace ahí en tu país? Oye, de hecho no hace tanto calor. Acá está. Hostia, alójame. ¿Qué usan? ¿Celsius o Celsius? Celsius, pero chinga tu madre, ¿cómo que no hace calor, güey? No, mira, acá Celsius.
Ya acá está 19, 19 es el 19, qué envidia, hermano. La nuca, tío, la nuca me está sudando. Sí, allí sí, cuando tenéis, ahí arriba no tienes pero, que tener algo. Es que calor. ¿Por qué? Aquí pega mucho, creo. ¿Pero por qué te compras LEDs y no aire acondicionado? ¿Tiempo? No, es que aire acondicionado no tengo. ¿Qué 28 grados, cabrón? Me he comprado un ventilador para mantenerme muy lejos. Pero estás loco. Rubius, o sea, para que no lo sepa, Rubius es el rico más pobre. Bro. Pero si solo las luces LEDs que tienes deben valer como 3 aires acondicionados. Pero, bro, se ya, dice pero aquí el fresquito no se ve en stream. Dice aquí que en Andorra hace 28 grados, hermano. Es lo que tengo yo ahora mismo, el aire acondicionado. El aire acondicionado está a 28 grados ahora mismo. Aquí no hace 28 ni coña, aquí hace más ahora mismo, créeme. Aquí el ritmo hace 40 y tengo el ventilador ahí, puesto. En Córdoba hacen 40, casi 30 y largo. O sea, aquí en Madrid igual, 37 o algo así. Y llega la noche igual, no, no para. ¿Qué? No para, no para, no para. No para, no para. En LATAM ahora hace frío, 18 grados, ojalá. Yo me llevo ahora mismo a Chile o Argentina. No es como LATAM, ¿eh? Es cierto. Bueno, pero en Chile y Argentina, sí, ¿eh? Bueno, aquí se está 24, pero hace calor. Yo mi plan de vida es llegar al momento que medio año lo pase en el hemisferio sur y el otro medio año en el hemisferio norte. Y siempre con frío. Es un planazo. Es un plan muy grande, pero. Bueno, tampoco. Solo hacen falta un par de casas, Paul. Claro, eso es como tener una casa en Málaga, ¿no? Solo necesito a algún amigo que le guste mucho el calor, ¿sabes? Y claro. Un amigo que vive en el hemisferio sur y nos cambiamos. Algún amigo para no ver nunca. Exacto, exacto. Nos vemos por Discord. Paul, o sea, digo, Quackity, ¿te gusta el calor o el frío? ¿Cómo? ¿Team calor o team frío? El calor o el frío. A mí me gusta el frío. A mí me gusta el frío. Bien. Yo no conozco a nadie que prefiere el calor, en plan. Yo hay gente que sí me está diciendo que prefiere team calor, pues luego me dicen, bueno, a ver, hasta los 30 grados, luego ya no. Y es como, bro, es que eso no es calor. Eso no es calor. Eso es templadito. Claro. Así cualquiera. Yo prefiero tener frío, ir abrigadito, ¿sabes? En plan, con una estufa o algo así. Bro, tú sales a la calle en invierno y puedes tener frío en la calle, pero sales a la calle. De todas maneras, en verano no sales. Los real team frío somos los que lo decimos a 15 bajo cero, ¿eh? Yo también lo digo bajo cero. Pero si eso es lo mejor. Sí, 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 team frío. Si yo he llegado a salir desnudo a la calle con 15. Sí. Hombre. Si no habéis ido a Japón, nunca habéis pasado por el calor verdadero. Eso en verano es Japón asqueroso. Jamón. Japón es como calor, pero húmedo. Ay, no, qué asco. Se pega la cola un rato, en plan, pero súper húmedo. Puto horror, qué asco, lo odio a muerte. Sí, con los grillos estos de los animes sonando. En Mallorca pasa igual, ¿eh? Buah. Aquí igual, porque aquí estamos al lado del… En los putos Ángeles, tío, también hace un calor horrible, hermano. Sí, hostia, yo me acuerdo el último tres, nos cagamos de calor, ¿eh? Qué puto asco, entre que es todo asfalto y cemento y metal. Por cierto, el E3 el que coincidimos todos, ¿no? El año que viene, ¿no? El que nos encontramos todos. Creo que sí. A mí me gustaría ir a ver si me invitan. Yo tengo como objetivo, o sea, siempre lo he dicho, me puse muy triste porque este año anunciaron que probablemente no volvería. A ver, yo también me puse triste, ¿eh? Sí. No, ya lo he anunciado. Falta el viajecito, ¿eh? Yo es que, como era mi objetivo, ¿sabes? O sea, a mí me da un poco de pereza, pero bueno, sí. Yo el último. Mira, en el último conocí a Celen en persona. Sí, literal. Nos desvirtualizamos. Sí, sí. Bueno, no nos desvirtualizamos, también. Nos conocimos literal, o sea. Ya, a Rubius, yo creo, te conocí allí, ¿no? También. Fue cuando grabamos lo del vídeo este con Auron. El Whisper Challenge, sí. El Whisper Challenge, sí. Eso fue hace 2 años. Yo intentando decirle a Rubius que si se le había colado el número de teléfono, porque a Virginia a mí se nos coló el número de teléfono en el perfil de Instagram por la cara. ¿Por qué? Hicieron una actualización de Instagram y a Virginia se nos publicó el número de teléfono en el perfil en plan público. Y claro, yo me intenté acercar a ti a decírtelo y tú ibas con la cámara al hombro y yo en plan de… Es que no te lo quiero decir así porque, como te lo diga, vas a tardar, vamos. Estaba streameando eso con la Claro, claro. No te lo quiero decir aquí, quítate esto porque… Y fue súper incómodo y yo en plan de… Es que es para salvarte el culo, hazme caso. A mí también se me filtró, pero el tema que me llamaron 3 o 4 personas. A mí, tío, a mí me habló. El primero que me habló y me dijo, bro, tu número está en el perfil, quítalo ya. Y fue como, hostia, menos mal que el primero y único ha sido el bueno, macho. Sí, sí. Porque si no… O sea, pues a mí hay gente que de SIRL de golpe hace 3 meses empezaron a etiquetarme. Mogollón.
¿Cuál, cuál? De tu IRL en el E3. Sí. Yo salgo de fondo varias veces y la gente de golpe descubrió que estaba ahí. Y de golpe en Twitter, de golpe Paul estaba ahí. Pues sí, amigos, estaba ahí. Pues me acuerdo también que también estaba 8 y todo. Y era, sí, estaba 8, sí, un montón ese año. 8, Auron, Billin, estaba Richard cuenta, también. Estaba Willy también. Para que os dé cuenta, Paul es omnipresente. Paul es Dios. Cumnipresente. Soy como Focus, ¿no? Pero IRL. No, pero mejor. Ponle a otro lado. Mejor me refiero de que está en todos lados, de que se ve ahí. Está la pre. ¡Ay, por favor! Salseo. ¡No mames! ¡No! ¡Ay! Se ve ahí, ahí presente. Paul ya estuvo. Oye, Quackity. Quackity, no es broma, he estado mirando croquetas para comprarte ya, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Polet probó la semana pasada las croquetas por primera vez. Deliciosas. Estaban bien. Es que es gote. Están bien ricas. Me encanta. Las croquetas son geniales. Están bien buenas. Y la tortilla también, y el pulpito y todo. Solo te digo que si me das, me dices cuando sepas en qué hotel vas a estar, las vas a encontrar calentitas nada más llegar por la puerta. No estás mamón, no estás mamón. Van a tener en la almohada 100 croquetas. El típico chocolate que ponen. En lugar de chocolate, va a tener croquetas. Si yo entro en una habitación de hotel y en vez de una chocolatinita hay un par de croquetas… No, 100 croquetas te he prometido. ¿100 croquetas? ¿Y yo? ¿Y a mí qué, Paul? ¿Y a mí qué? Bueno, a ti un abrazo. A ti no tenía que sobornarte para que vengas. Un besito. De uno, Alexandra. Quiero conocerte, Paul. Me hace mucha ilusión. Pues cuando vengas por Barcelona, cuando voy quieras. Voy a ir a la velada. Ah, pues nos vemos 100% seguro. Sí. Oye, pregunta sería… Hola, ¿hay algún sistema de evacuación de la velada? Pues, o sea, Alexandra, un besazo. Oye, me creía que estaba preguntando por yo decir que… Hay un par de baños por ahí, ¿no? Yo de decir que he ido a… Sistema de evacuación no necesitamos, Rubius. Hay una o dos personas que nos conozcan. ¿No? Y ya está. Yo he ido a muchos eventos de Ibai, a los grandes, y lo organizan muy, muy, muy bien, tanto nuestra entrada como nuestra salida, ¿eh? O sea… Ahí está, vale. O sea… Además, yo voy a desvelar ahora el truco. Hay francotiradores… Alexandra, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Es tu cumpleaños. Siempre entre la gente hay un infiltrado. Y te mando un saludo enorme. No sé quién va a salir por allí. Y tiran por la puerta. Y muchas, muchas gracias, Alexandra. A mí me ha sido un trucazo, ¿eh? No, pero… Mandaremos a Pato. A mí la idea de mandar a Pato corriendo por medio de la calle y que lo persiguen no sirve. Claro, voy yo. Le ponemos una máscara de Jagger o algo así. Exacto. Yo tengo… También. Yo la tengo aquí, la máscara de los Eslan. Qué guapo, tío. Hostia, tío. Hijo puta, yo quiero una. Pato, va a ser por la entrada A. Yo no sé, yo… Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Qué día llegas, Paulette? Yo llego el 24. Perfecto. Sí, sí. Te iba a decir que… ¿Te quedas hasta el 24 aquí? No, yo me voy mañana. A París en algún momento. Es verdad, Papá Ute. Ay, a París. Mira, Papá Ute. Que les gusta la Torre Eiffel. Qué envidia, qué envidia. Ah, no mames. Qué chingón. Vámonos a París, Quackity, de excursión. Sí. Sí, vamos. Este está aquí al lado. Está aquí al lado, sí, sí. Ya mero llegaba, pero no terminé llegando. Ya mero llegaba, pero no terminé. Te ocuparon las croquetas. Ya mero. Domine. Es que a mí me da miedo ir a un país y no saber el lenguaje, porque lo digo. No, vámonos a Londres, Quackity. No, Londres ya lo conoces, seguro. Vamos, Londres es hermoso. Han pasado una Vamos foto a Londres. De Rubio eligiendo aire acondicionado. ¿Me sirve? Yo sé perfectamente francés. ¿En serio? Pero perfectamente, de verdad. A ver, habla. A ver, hello. Se me apela Pato. Hello. Hello. Bonjour. Yo me sé la parte de francés de la Vía la Bestia. Bonjour. The Ghost Baker with. Ah, no, esa parte es en inglés. ¿Cómo? Nada, cosas de Disney. Yo entendí. De la Bella y la Bestia. Paulette lo ha pillado. Pero no cantaban así, ¿no?
Sí, la canción. Bueno, sí, bonjour, claro. ¿Sí? Bonjour. The ghost of Baker with the strain like always. Bueno, en español. Ahí va, ahí va el panadero, como siempre. ¿Cómo era? No sé cómo, no sé cómo encajaba, ¿eh? Ahí va el panadero y su rutina. El mismo pan salía bien. La mejor es la del Gastón. Oh, qué chingón te salió. Sí. Gracias, Juan, que era yo cantando. Es una gran historia. Gracias, Cauquete, ya sé que tengo una bonita voz. Ah, mira, en español es ya llega el panadero como siempre. Ahí, en España, claro. En España, la pan bien a vender o algo así era. Pi, 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 pi. ¿En España tienen pan? No. Quackity, sí. Te pusiste hasta el culo de pan con tomate y aceite. O sea, como no, hermano. Es lo mejor del mundo, olvidarlo. El pan con tomate, ¿sabes? Yo voy a hacer algo polémico. A mí el gazpacho no me gustó nada. Bueno, a mí tampoco, Paulet, no te preocupes. Ah, bueno. Nah, esta gente, la polémica sería la tortilla de patata, las patatas bravas o las croquetas. El resto. No, no, esas tres cosas le encantaron. Y el pescado frito. Eso es que nadie baja a Andalucía. A todos se quedan de Andalucía para arriba. No le enseñan a Andalucía. Pues nada, Quackity, nos vamos a Málaga. El moreno, el flamenquín de Córdoba, música increíble. El flamenquín. El sopito, en Madrid. Es como dicen, no, la especialidad de Madrid es la mar. Estamos en lo que el río tóxico. Si no hay mar, coño. Tú, te me relajas, ¿eh? Un cabezazo, ¡pa! Hostia, ¿estás seguro que me quieres dar tú un cabezazo a mí? Yo tengo una buena. No, tú. Un video con la cabeza. Yo iba a decir, yo he visto un video reventado por Celen, ¿eh? O sea, yo rompí un video con la cabeza, tú verás. A ver, ¿tú sabes qué he roto yo con la cabeza? Bueno, he abollado, que no mi corazón. Roto no, pero tampoco me voy a hacer chulo, ¿no? Pero no he abollado. No. Un aparato de este de aire acondicionado, pero el que chupa el aire, el que se pone en la cara. El inverter, ¿no? Pero no, ¿a cuento de qué? ¿Cómo llegaste a esa parte así? Es complicado. Peda. No. Lo peor que fue. O sea, fue en horario escolar. Esto o empiezo a cantar canciones de Disney, ya os lo digo. Sí, yo te acompaño. Venga, va. A ver, la que puede ser común es la Sirenita. Que esa sí que es la letra la misma. No, que tengo aquí, qué lindo es un tesoro que descubrí. Es muy simple. O sea, decir es primera frase, suena fatal, no, en verdad, pensándolo ahora. ¿Qué pedir? Nunca me había parecido escuchar eso, pero también suena fatal. Sí, tengo miles. Aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres un sumapo? Es que esa no me la sé tanto. La Sirenita no es mi fab. Bueno, tú canta y yo te sigo. A ver, hay tres personas que ya se han muteado. No, sigan cantando. Yo estoy. Esas son mis rolas para quedarme. Le cantamos una canción de cuna a Quackity. Sí, por favor, por favor. Duérmete, pato, duérmete ya. Que viene Rubius y te comerá. Hostia. Qué rico. ¿Qué? Qué rico. La dormida. Sigan. ¡No mames! ¡Cómo antoja! No, sí quedé bien dormido, ¿eh? Ay, lo peor es que con toda esta mierda yo tengo música de terror puesta de fondo. Es como medio turbio. Yo también tengo aquí música súper oscura de fondo. Y de repente yo tengo la cancioncita de cuna de Five Nights at Freddy's. Ah, muy bien. Esa está muy buena para relajarse. ¿Con eso duermes cada noche? A huevo. Ya. Y luego no me descansa. Luego el niño se levanta y dice: he tenido pesadillas. ¿Qué pasa? Wow. Ya no quiero madrugar nunca más. ¿A qué hora te has levantado? Yo no soy para despertarme en las mañanas tempranito. Yo soy a las pinches 3 de la tarde. Ya tuve suficiente. Sí. Ay. Estoy desde las 6. Un pinche Red Bull no me hizo nada. Es más, me puso más cansado. Ha hecho rebote, no. Esa mierda no la tome. Siempre estaba, hace rebote. Estaba dulcecito y pensabas que era un Colacao, ¿no? Ándale, eso, pero. Crack X. Yo me estoy tomando ahora un Rockstar.
Muchas gracias. Crack, es basura. Siempre. No toméis esas mierdas, es crackers. Basura. Go little rockstar. Aguas, ya no te van a patrocinar. Ya no te van a patrocinar. Chingues, madre, se me cayó el pinche Red Bull en la pinche mesa. La pinche mesa. Perdón, yo no soy grosero, yo no soy persona grosera, se lo juro. No te creo. Pues mira, Quackity es muy, muy educado, ¿eh? Es verdad, un tipo, en realidad él hace un papel en el stream, después un tipo muy amable me dijo, buenas tardes, ¿es usted al que conocen como Pato? No mames, yo cuando te dije, Sí, me dio así, tenía una mano en la espalda y la otra así dándome la mano. No, ese era un camarero. Ese era un camarero, Pato. No, era él. Yo no bebo, que no estaba borracho. Era él. Tú no bebes, Pato, eres abstemio. Sí. Hostia. Bueno, la religión la puedes dejar en casa, ¿eh? Sí, también. Se dice abstemio también a los que no ven. Qué broma. Hostia, tío, pues Pato tiene una pinta de meterse las cervezas dobladas. me las metía dobladas, pero ya no. Ah, vale. Y la vale, cerveza vale. También. ¡Uf! Oh, bueno. ¡Sirve! ¡El calor que me ha subido por el cuerpo de repente! ¡Pato! ¡Pato! ¡Uy! Hostia, mi oreja. ¿Quieres saber a qué suena el beso de una abuela? No. El de la mía suena así. Esto, a ver, que empiece ya o se está volviendo medio turbio, ¿eh? Estáis incomodando a Paulette. Te estamos incomodando a ti, Paulette está bien. Yo incomodo, tú no. Bueno, me callo. Sí, me callo porque iba a decir que lo diga. Me acaba de decir que me mutea. El Paulette. Ya dice que no está incómodo. Incómodo no, es que estas mierdas ya las he vivido. No, qué bromita, Paul. Qué bromita. Ay, señor. Que venga Maxo por el samplers. ¿Qué pasa? Que te has perdido. Un poco de ASMR, que te lo haga. Un poquito de ASMR. ¿Has alguna ASMR? ASMR de pinga. ¿Cómo? Hola. Ay. Oigan, ¿qué significa GILF? ¿Eh? ¿Qué significa GILF? GILF es un formato de foto que se mueve. Sí, tiene una L al medio, ha dicho, ¿no? Sí, dijo GILF. Pero quiero obviar. Quiero obviar esa L y decirle. Oye, ¿hay que entrar ya o no? No. Tiene que poner un anuncio. No he dicho nada. Algo tiene que estar petado. ¿Habéis visto lo de Tom Hanks y su mujer? ¿Qué ha pasado? Que han empujado a la mujer de Tom Hanks y se ha enfadado muchísimo. Ah, wow. He visto lo de Cecilio G, que la ha liado parda en el sonar. Ah, eso algo he leído también de eso. Bueno, hay un par de vídeos fuertes, ¿eh? Mira, os paso el vídeo por aquí de Tom Hanks. Por cierto, Paulette. ¿De quién es la culpa? Mi chat te quiere decir, pero le da vergüenza. No, broma, no soy yo, ¿eh? Mi chat te quiere decir que son muy fan tuyos. Ay, diles que gracias, que los amo. No, ya te han escuchado. Paulette, mi chat dice que son más fans tuyos aún. Sigan. A mí me dicen que hablemos de misterio contigo. Sí. Pero para misterioso el culo de pato. Paulette, mi chat pregunta que cuántos años llevas en México. Yo no vivo en México. Sí. Bueno, ahora sí. Bueno. ¿Por cómo rubios? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás dormido? Sí, está dormido, soy el cabrón. ¿Cómo rubios? ¿Por qué? Tengo una almohadita de pan y pues, estoy muy cómodo, la verdad. Almohadita de pan. Tengo una almohada literalmente con forma de pan, de bolillo. Yo tengo un sombrero con forma de pinga, feliz. Yo tengo un sombrero con forma de pan. Es muy, muy lindo. Yo tengo un sombrero con forma de pinga, digo, ¿cómo? Tengo un cojín con forma de pinga, feliz. Tengo un peluche de Pepo. Hay que reiniciar y que en breves empezamos, sí. Yo tengo a Pepo. Papo, Pepo. El juego.
Vale. Vale, se ha cerrado el cliente del Minecraft, ¿verdad? No lo va a ayudar. Dios mío, qué nervios. Chicos, vamos a jugar un juego, Vale. El de los refranes, ¿vale? Tenemos que decir un refrán cada uno, como el de a quien madruga Dios le ayuda, ¿vale? Sí. Y tenemos que ir en orden, ¿vale? Empieza Chris Pro y el último, o sea, se van eliminando cuando no se sepan más refranes, ¿vale? Vale. Pues hostia, yo no me sé ninguno. Ah, pues te aguantas. Empiezas tú, Chris. Ah, pues te eliminamos. A quien buena rule se rima, buena patada a los cojones cobija. ¿Cómo? Eso en mi vida lo he escuchado. Aquí buena hermosa rima, buena sombra te cobija, sí. Bueno, sí, sí, sí. No, es verdad, es verdad. Es verdad, eso ha hecho sí, patada a los huevos. ¿A caballo regalado no se le mira el dentado? ¿Cómo? ¿A caballo regalado no se le mira el dentado? No se le mira el diente. No, el dentado también, pues. Dentado si no nos rima. Bueno, vale, ok, te lo compro. Siguiente. No por mucho madrugar, amanece más temprano. No, pero no estamos yendo en orden, chicos. Ah, falta te jodes. Sí, Pato, Poli se ha calentado. Más vale. Y a Gemma, no, Pato. Ni ha participado. Espera. Empieza Pato. ¿Se ha reiniciado de todo? Más vale pájaro pájaros en mano que siento volando. ¡No! Buena, ¡me lo quitaste! Muy buena. Ah. No vale mirar en Google, ¿eh? ¿Morrones? No, sin mirar, Aulet. No, me lo quito, Pato. Eso es una si refrán. Tiene que haber alguno más, ¿no? Trabalenguas, sí. Tres tristes tigres. Mentira. Inténtalo. Comían trigo en un triste trigal. Tres tristes tigres triscaban trigo en un triste trigal. Yo estoy entrando, cargando también. Que no entres. Esperando jugadores 99 de 100, loco. No, pero hay que entrar, hay que reiniciar solamente el cliente. Que todo reinicie el juego, no el launcher, ya pronto se podrá entrar. O sea, ah, no, vale, no puede conectarse. Pues muy bien, me dejo esto, ya está, no tengo problema. No hemos visto nada. Yo he reiniciado todo. Me toca. Te toca, Quackity. Ese camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ah, sí. La chingada. ¿Qué dices? Es buena. Sí. ¿Eso es real? Sí. Vale, de hecho, hay un vídeo de un presidente, no me acuerdo dónde, que decía en inglés, y dice, y como dicen en México, camarón que se duerme se lo lleva la chingada. Y se va. Busca, es un vídeo real, búscalo, es muy gracioso. Yo tengo una persona olvidada, no me digáis, ¿eh? Aunque la mona se vista de... Sí. Ah, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno. Vale, ¿quién va ahora? El de haz el bien y no miras a quién, ese es un refrán. Pero no lo digas todavía, no te tocaba. Bueno, no lo tocaba a Chris. No, le tocaba a Helen, de hecho. Bueno, yo he dicho antes, no lo habéis repetido. Pues empezamos por Chris Pro, y vamos en orden de Discord. Venga. Chris. A lo hecho, pecho. Oh, qué buena. Bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Damn. Bien. ¿Quién va? ¿El siguiente? ¿O quién sigue? Paulette. Ah, yo. Al mal tiempo, buena cara. Bien. Pues está buena. Sí. En casa del herrero, es cuchillo de palo. No, cuchara de palo. Cuchara de palo. ¿Quackity? A tal palo, tal astilla. No, de tal palo. Bueno, su madre, güey, ya perdí. Dije decirlo en castellano. De tal palo, tal astilla. Muy bien. Dicen que entramos, ya, que se puede entrar. ¿Le damos? Yo le he dado. Es que no he visto el anuncio todavía. Yo le he dado. Yo ningún rol. Vale, anda al mundo. General. Mejor pedir perdón que permiso. ¿Ya entramos? Y ha dicho otro refrán. Sí, ha dicho otro. Pues me lo llevo. ¿Entramos o no entramos? Hostias, me han puesto un lobby ahora. Estamos ya dentro, ya sí que sí. Oh, shit, man. 92 de 100. Han puesto un pantalón. Entiendo que ahora ya no tenemos que mutear. Bueno, cuando la gente dice cómo empecemos, ¿no? El título y ya sí. Mejor. Por si acaso pasa algo. Vale, tengo una. Oh, fuck, ¿cómo era? ¿Cómo era? Teta que cubre mano no es teta, es ubre. No, ¿cómo era? Que mano no cubre no es teta, sino ubre. Oye, un momento, ¿por qué vamos a entrar 100? ¿20 no habían muerto? Será administrador, ¿no? ¿El que hay 93? El staff. Ah, vale. Yo creo que será el staff, Joder, pues sí que hay staff hoy, ¿no? La Virgen. Será, sí. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Sí. Bueno. ¡Esa! Más vale paja en mano que padre a los 15. Exactamente. ¡No!
Quería cuervos y tendrás cuervitos. Vale, pues no entramos, hay que salir otra vez, por favor. Hay que salir otra vez. Nada, no. Sí, es que… ¿Seguro? Sí, sí. Sí. Es que nadie ha dicho de entrar Rubius. El chat lo ha dicho. El chat que, tienen, que no, que lo tienen no. que decir en el Discord. Punto. Lo dije el chat no te pide. Vale. Anuncios. Todo reinicia en el juego, no el launcher. Eso. ¡Ah! ¿Cómo? Ah. Con paciencia y saliva. El elefante se la metió a la hormiga. Eso lo digo yo constantemente. Y Vigil me odia por ello. Yo también. ¿Yo también lo dices constantemente o tú también lo odias? Lo hace y lo dice. Las dos cosas. Ok. Es un pedazo de bolsita para el pene que ropita para el nene. ¿Cómo? ¡Hostia puta! De bolsita para el pene que ropa para el nene. Vamos fuertes, ¿eh? Bien, el que se va para Barranquilla pierde su silla. Silla. No, el que se va para Sevilla. 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 Ah, pues acá es Sevilla, Sevilla. Ahí es la Barranquilla. No. Claro, bien. Acá no, pues estás aquí. Está bien, está bien. Ya métete. No, no voy a meter. Ya meté. Hasta que no nos digan, no entramos. Eso es un buen refrán, la verdad. Dile, Paul, te toca a ti. Es que yo soy mayor, en mi época no existían, ¿eh? Hostia, en tu época yo creo que existían mucho. Perro ladrador, poco mordedor. Yo me sé una. Perro ladrador, poco mordedor, sí. Eso es bueno, eso es bueno. Todos los caminos conducen a la Sagrada Familia. Ese es mío. Está bien, está bien. En mi caso, sí. Hoy por ti, mañana por mí. Ojo. Ojo. Hoy por ti, mañana por mí. Oh, sí, no sé. Sí. Lo mismo, ¿eh? Estoy pensando. Entra, no, no voy a entrar. No, hombre, no, hasta que no haya anuncio. No, hasta que no nos avisen, no se entra, está, que no deis la chamba. La gente está entrando, la gente está entrando. No, pero ni caso, ni caso. Pero está entrando mal, o sea, no tienen que entrar. Los que entra, la gente si tu amigo se tira por un puente, tú te tiras, pues igual, ¿sabes? Pues igual sí, ¿eh? Pues igual sí, no te voy a engañar. Mejor adentro que fuera, eso también es verdad. Es Shrek, dijo. Dios te bendiga, Shrek. Sí. No, es mejor fuera que dentro. Mejor fuera que dentro. Claro, claro, no mejor dentro. No voy a entrar, chat. Yo hasta que no lo pongo. O sea, en el chat nos están diciendo que no. Es que mi chat está. Es que aún no entró. Aún no entró. Bueno, están haciendo pruebas. Están haciendo pruebas. En nuestro canal nos han dicho que no esperemos. Exactamente. Sí. O sea, aquí los que tenemos la info privilegiada en Discord, o sea, los participantes, nos han dicho que no entremos. Exacto. Así que por favor, chat, relax de Rax. Claro, han puesto que pronto se podrá, o sea, todavía no es ya. Claro. Mejor solo que mal acompañado, true. Me sirve. Sí. Mejor. No hay más ciego que el que no quiere ver. De ver, ah, esa es buena. El que tiene boca se equivoca. El hierro morirá. En el mundo de los tuertos ciego el rey. Matar a dos pájaros de un tiro. En la necesidad se conoce la amistad. Que nada debe, nada teme. Ojos que no ven, corazón que no siente. Lo siente, wow. Dime con quién, dime de quién hablas y te diré quién eres. ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? Te lo escribieron re mal. Dime con quién andas y te diré quién eres. Más sabe el Polis Paul por viejo que por diablo. Eso lo dijo Pato Yahweh. La palabra necia. Te pinté con pajaritos en el aire. No podemos empezar todavía, chicos. Vaya por Dios. Si el río suena, es porque piedras lleva. Eso sí, es verdad. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. What? ¡Uy! ¡Cántamelo, cántamelo! What? ¡Cántamelo, cántamelo, por favor! ¡Cántamelo! Paul quiere un concierto privado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ¡América! ¡América! ¡Cuando Dios hizo el Edén! ¡Que lo pensó en América! América. ¡Wow! Vaya puta mierda. ¿Cómo? Respeto digno bravo, ¿eh? Me dicen, entren ya, faltan ustedes y otro grupo. ¿Será?
Será. ¿Te imaginas? En fin, Serafín, más corto el caldo que el bastión, más si el camino es más largo que más corto el bastión. No, que no han dicho nada. Ah, pues Estela, me ha gustado ese. Muchas gracias, Estela. Se mueve para mañana, se mueve para mañana. No, por Dios, que no se mueva más ya, estoy cansado. Me quiero morir ya y se acabó. ¡América! Yo, ¡ya, cállate! ¡Joder! Pues sí, que entren, dicen todos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Me hará copyright. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Cuando Dios ya hizo el Edén. Espera tú, por el culo que está donde era lo que van a tardar ahora en entrar. Acuérdate, acuérdate. Verás tú. Ahora sí, acaban de poner anuncio y dicen que podemos entrar. Ya estamos dentro. Ya verás tú. Ahora la gente. Ustedes ven el título y dice esperando jugadores, ¿cierto? Sí. 85, de 100. 84 ahora. 84. ¡Ey! ¡Pirimera! Vamos a morir todos, chicos. Quien se muera hoy, quien se muera hoy, quien se muera hoy, chinga su madre. Perfecto, vale. Me parece genial. Ya está. Menos que viva uno. Tú la mía la conoces, o sea que tú mismo. Escucha, escucha. Quien sobreviva hoy invita a las copas en Barcelona. ¡Hola! Y quien lo mate primero le gastan doble. ¡Eso! A huevo, a huevo. Ojo, le han puesto intro y todo. ¿Cómo que intro? Le han puesto aquí, ¿no? El lobby ya no es el 3, le han puesto ahí la pantallita en plan de esperando jugadores. Se han chinado ya con el 3. Y yo te voy a dar una leche. Cuando te vea y luego un abrazo. Pero primero la leche. Qué puto asco de risa, hermano. Técnicamente. 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 Hijo de puta. Técnicamente. ¿Qué dices? ¡Qué puto asco que me está imitando! Me grabo y lo escupe el cabrón. Te va a dar un… ¡Qué puto asco, tío! ¡Cállate ya, bro! ¡Ay, Dios! ¿Auron? ¿Me has llamado Auron? Te he dicho bro. ¿Ah? Te voy a llamar Auron. No te parece nada. Ok, y bye. ¿Por qué? ¡Ya, tío, el peso! Me ha dicho Ibai, cuidado. Ha sido… ¿Cómo? ¿Cómo? 99 de 100, venga, que empiece ya. Por favor. No entiendo por qué hay 99 de 100. A lo mejor le da mucho a Alex Villarvite y a esta gente que se metan de fantasmas o algo, ¿te imaginas? Sí, espectacular. 99, 99. Que no puedo verlo. Yo creo que son todas staff. Pero ¿cómo va a haber tanto staff? 100 de 100. Coño. Hola. 100 de 100, 100 de 100. Helen, si pasamos tú y yo, le pasamos al morejo. Ojo, puta madre. Morejo. Salmorejito rico. Coge el salmorejo y te lo metes por el… Por, respeta el salmorejo. Oigan, ¿qué significa fumo? ¿Fumo? 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 ¿Qué significa fumo? ¿Fumo? Yo te enseño cuando vengas. Te enseño al niño a fumar. Escucha y se toca de fondo. ¿Fumo? 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 ¿Pero fumo o no fumo? ¿Pero fumo o no? ¡Fumo me voy! ¡Fumo me voy! ¡Fumo me voy! O sea, hay uno. ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Pero qué? Oh, se fue uno. A ver, técnicamente estaríamos ya todos. ¡Técnicamente! ¡Técnicamente! Eso le hace para un pinche beat, cabrón. ¡Qué puto Ahí tienes un beat. ¿Alguien me puede dar nitro de un año? Nomás cuesta $99. Pero, ¿para qué queréis nitro?
Ya, tío. Para mandar GIFs de cualquier servidor, mira. Ah, yo tengo un Nitro de Forever. Chécate, puedo mandar este emoticones de cualquier grupo. ¿Qué decir? Venga, entrando. Se puede. Venga, va, se puede. Espera, antes ya éramos 100 y de repente eran 99 otra vez. Venga, mutense. Cállate. No quiero. ¿Fumo? 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 ¿Infiltrado? ¿Omuf? ¿Purfers? ¿Infiltrado? ¿Sus? Arriba. Ah, no. Está en cajas de B. Se me va a ahogar Celen. ¡Gilipollón! De verdad, hermano. ¡Qué puto asco! Bro, me da asco mi risa. Bueno, me da asco mi voz en general. A mí también. La mía, ya, tío. Eso no, la mía. La mía. Somos familia, recuérdenlo. Sí, sí. Hoy creo que ya dejaremos de ser familia. Que sí, que se puede ser familia. Somos familia. Vamos a morir. Carne. Oye, antes de nada. Esto sí. No es broma, ¿eh? Las parejas de dos que teníamos ayer, ¿las seguimos manteniendo? Hombre, no se ha muerto. Yo por mí sí. Yo vale. Por mí no. Sí, perfecto. Vaya. ¡Qué golpe! Ok, entre parejas vayan decidiendo quién se va a matar. No me salió bien ser amigo de Rubius. No mames. Tenía que haber sido amigo de Auronplay, no de Rubius, tío. Ya, bueno. A toro pasado, bro. A toro pasado. No me mires el diente. A caballo regalado no le busque tres patas, ¿eh? ¿Cuándo Dios hizo el Edén? ¿Fumamos? ¿Pero y eso? ¿Eso no eso? Le pones cualquier sonidito de mierda y ya me has ganado, tío. Qué puto asco. A mí me pones cualquier sonidito de mierda y ya me río. Estoy rotísimo por dentro. ¡Para! Le pones… Ay. He descubierto por Quackity que realmente puedo poner muchos emotes. Sí, claro. No lo sabía. Acabas de comprar Nitro. No, que yo soy partner, tengo Nitro para siempre. Ay, te lo dan gratis. Yo soy partner, pero no tengo Nitro gratis. Sí, si eres partner, tienes Nitro para toda la vida. Los de Discord me odian porque yo hice un video en furros y uno de los que trabajaba en Discord era furro y literalmente me cerraron la cuenta. ¿Qué? Los de Discord me odian a mí, me odian. Por furro. Sí, a mí igual. Oye, ¿por qué? Cuando vengas, si quieres, tengo merchandising de Discord, te haces fotos con ello, a ver si... Yo tengo una maleta de Discord que es la puta hostia, ¿eh? Yo tenía como 17 años y hice un video infiltrando servidores de furros. Pero, haz de cuenta, no era de hate ni nada, o sea, nomás era yo platicaba con ellos. Y un empleado de Discord era furro y me mandó un mensaje, dijo, no te cansas de molestar a la gente. Hostia. Y me borraron la pinche cuenta. Y yo hice todo un video. Los admins de Discord son furros. Uno parece que sí. Ya hice lo mismo en Roblox. Ya me contó que le banearon también de Roblox por ser el nombre. Una perra tóxica este tío, ¿eh? Pelea con Tosh. Increíble. Cuaquiti. Pelea con este hombre, tío. Eres un furrófobo. No. Me han baneado de Discord y de Roblox ya, terrible. Eres un Robloxfobo. No. Hostia, Cuaquiti. Te tenía bastante más arriba, ¿eh? Muy mal, güey. Pero yo hice. Yo una vez les. Bueno, no, ya no cuento. Dicen que soy una perra tóxica. No, ya no voy a decir nada. Ah, para mí me gusta que lo seas. Dime, oye, ¿por qué somos 101 de 100? 101, sí. Yo también no sé qué está pasando. Filtré la IP, perdón. Vamos a pensar en otro minijuego. Ahí me pone 100. Algo, tío. No hay más refranes ya. Pero vamos a buscar algo mejor. Veo. ¿Qué es? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza por C. ¡100! No, ¡cámara! ¡101!
No. Lo estáis viendo vosotros también. El cabrón de pato. Computador. No. ¿Cuáquite? No. ¿Qué pasa? Concha tu madre. No. Es un objeto. ¿Qué me dijeron? Computadora nipona. El chat lo ha adivinado ya. Venga, Fabilar. ¿Chat? Bueno, ¿cómo? ¿Cuánta gente tiene el chat? O sea, perdón, ando con 40.000 ahorita... personas es fácil que lo adivinen. Ya, sí. Perdón, ando borracho. Nada, nada. ¡Qué juegos! ¡Qué juegos! La cámara, la cámara, la cámara. Ya dije. No. No, lo ha mirado, ¿eh? Es el chat, es el chat. El chat. El chat. Bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paul? No, tú dilo, tú dilo. No, no, dilo, yo hay sentimientos que no exteriorizo. A ver, ¿cómo cuál? Ser tu última vez pudiéndolos exteriorizar, Paul. En esta familia. Así me vais a echar de la familia, me vais a matar. Vais a matar al señor mayor. Ah, igual vas a morir. Ya, faltan o no. O no. O no. Macho, ¿qué es? ¿Qué espera? ¿Qué chinga esta gente, bro? Ya, en serio. Ya, chingadas madres, cabrón. Dicen que faltan tres personas. Joder. ¿Quién puede faltar, tío? ¿Quién? No sé. ¿Qué? Pero porque Quackity. Tres y hay 99, no entiendo nada. Pitbull. Pues ya que se vayan con su madre, Pitbull. La verga. Ya, sí. Pues ya si faltan tres, pues ya a huevo. Fuera. Oigan, ¿quién quiere jugar Soul Games? Ya. Yo me echaba un golfi, tío, ahora mismo. Vale. ¡Qué temazo, por favor! Oye. Papada, bala, 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 bala. Terrible. Papada, bala, 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 bala. ¿Qué es eso? No sé, pero espero que no tenga copy. No sé, pero tengo la cadera que me va de un lado para otro ahora mismo. ¿Sí? Ahí me pasa con la pinga. Con la cadera que me da uno. Que pares de bailar, que te vas a romper la cadera, abuelo. Que te vas a morir antes de entrar. Madre. Venga, que tengo hora en la peluquería y no voy a llegar. Que me tienen que cortar la cara. Llevas tres días en la peluquería. Bueno, es que con todo el pelo que tengo. Yo creo que ya no es el corte y es el peluquero más bien. ¿Te imaginas que en verdad es que va a la peluquería todas las semanas? Solo a ver al peluquero. No, es que hoy voy a depilarme. Ya. Un brazo al día. No, hoy toca la pierna izquierda. Hoy es día de pierna. Oye, a ver, qué putada. Para ti, ¿cuál sería la cita perfecta? Explícanos. ¿La cita perfecta? Pues en la Sagrada Familia, claro. Por cierto, han dicho como hace dos minutos que en siete minutos empezamos. Bueno, en punto empezamos en punto. Exactamente. Y si no, quedan descalificados los que no entren. Vale. Huevo. ¡Wow! Técnicamente. ¡Yeah! Empezamos a las 9, como ayer. Sí. ¿Puede ser que hayamos quedado a las 8 para empezar a las 9? Sí, no creo. No creo, porque lo tenía desde el principio, ya dicho, pero… Ahí me toca la polla, hermano, que yo quiero salir luego, que es viernes. Venga, va. Pues nada, igual, yo hasta las 3 de la mañana voy a estar en el stream, o sea que me da igual de todo. Claro. Yo hoy sí que puede que cierre stream un poquito antes, puede. Te vas de picos pardos. Aquí se trabaja, aquí se trabaja. Anuncios. Yo trabajo, amigo. No, cuando quieras nos damos de hostia, Vale. ¿Eres hostiador? soy hostiador. ¿Eres cómo? Oye, repartidor. En España, ¿qué significa hostia? ¿Qué significa hostia? Muchas cosas. Es lo que te dan en la iglesia cuando vas a comulgar. Exactamente. Sí, claro. Eso. Uh-huh. A mí el padre me pone una hostia en la jeta y ahí… Una es con H y otra sin H. Recuerda claro. Eso. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Quieres que te dé una hostia? Ah, una hostia. Y no sabes cuál es. ¿Quieres que te dé una puta hostia? Pero ¿cuál es la esa es hostia? Esa es con H o sin H. ¿La hostia grosera? La que no tiene H, ¿no? La que no tiene H creo que es la grosera, ¿no? Sí. No, la que tiene H es la grosera. Ah, ¿verdad? ¿Qué significa la grosera? La grosera es que te da un putazo, un vergazo. Igual que darte un aplauso en la cara. Claro. Es la misma referencia. Lo mismo mucho con ustedes. Claro. Claro. Lo mismo te dan una y escuchas los 40 principales en estéreo. Exactamente.
Un ratito, un pitido. Lo mismo es Joaquiti. En España somos muy agresivos. Sí. ¿En serio? Sí, un poco. Sí, somos. Son muy pasionales. Son muy pasionales. Sí, yo no lo digo por mí. Lo mismo te doy una hostia y te pongo a hacer twerking los mofletes durante 3 años. Exactamente. Y te da un beso. Claro, y después te beso en la frente y esos labios. Y en el ombligo. ¿Vosotros os acordáis de los vídeos estos de super slow-mo cuando se daban hostias, tío? Yo tengo un vídeo mío dándome un fetón a 1000 fotogramas. Era increíble, tío. Se me mueve toda la cara como si fuese de plastilina, de gelatina. Dime por Dios que eso se puede hacer en la velada. Que tú puedes llevar una cámara y ponerlo después en el slow-mo. Sí. Eso es difícil. Creo que sí, ¿eh? ¿Una cámara dónde? Hazlo. Un super slow de 1000 fotogramas. Ah, eso sí, la hostia, ¿eh? Pues literal, ¿qué? Literal. La pido. Sí, sí. ¿Ya entremos? Ah, no, pero. O sea, si la consigues, no. Oigan. Tengo que entrar, estoy en el que dice 100 de 100 jugadores. Sí, sí, sí. Y ahí estamos. Ahí me quedo. Qué Juan dijo que hay que esperar hasta que, empiece. Ok. Es que mi chat me dice entra. Nos lanzarán ellos ahí. Estamos esperando dos personas que no han entrado. Sí. Hay que darle a la A de Shao. Pinche chat me pinche se asusta. Esta es la primera prueba, a ver cuánto esperamos. Bro. Por cierto, lo pregunté ayer cuando estaban ahí levantando la mano. El cassette este que estuvimos un rato mirando que no sonó. Exacto, muy guay, tío. Nos teníamos que haber quedado. Si vemos un cassette, es para nosotros. No es que íbamos rápidos, es que eso era una misión. Sí. Pero realmente era un cassette un poco para meterse con nosotros. Es que creo que no había ningún ending en ese momento. Exacto, pero que los cassettes que haya son obligatorios, no son atrezos. Y el puente ese que había muros invisibles tenía que caer un árbol. Ah, LOL. ¿Qué? ¿Qué dices? Por eso estaba bloqueado el camino. Amigos. Pasando por el lado y todo raro. Y llegamos a pasar, o sea. Sí, nosotros fuimos el equipo Fast. Ya. Yeah. Sí, la verdad. El equipo Sonic. Tenía que haberse quedado con nosotros, entonces, ¿no? El Prisa. Bueno, pero habían problemas. Sí, había poca gente, supongo. ¿Qué como? Humus. Tengo un poco de humus. En un minuto empieza esto, supone. Sí, la tuve en punto, ¿no? Dale ahí, canción para el minuto. Motherfucking Games. Se viene. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jole! Yo voy preguntando, ¿quién se echa un Valorant después? De Valorant no. No, yo la verdad que no. Otro día, Pato, me uno encantado. Vale. Pero hoy viernes yo quiero ir a intoxicarme. Ah, bueno. Tú a diario se le enojo. A diario tampoco, ponle, no digas eso. Bueno, borracho, cerdo, puerco. Te acabo de llamar todo, madre mía. Yo me levanto tempranito todas las mañanas. Llegaste acá y te bajaste media botella de guaro. Sí. ¿Cómo? Que se levanta temprano para beberse la primera cerveza, madre mía. Me levanto todos los días a las 9 para hacer deporte. No, los miércoles. Para hacer barra fija, ¿no? A levantar ahí, dice. Bueno, sacaban ahí. Que empiece ya. El streamer. Se han bajado dos, ¿eh? Ya está, hemos ganado. Dios. Hemos ganado. Pasa a nuestro equipo porque hay cupo suficiente para mañana. Grande. Que empiece ya. Fíjate que el único que no puede entrar sea Fernán. Imagínate. Pero oye, también te digo una cosa, ¿eh? También me parece igual de injusto que hubiera pasado él. O sea, que ha pasado él. Me refiero. Está claro que las pruebas que faltaban eran de craftear, pero ponte en la tesitura de que a lo mejor, por lo que sea, él hubiera decidido también arriesgarse y ponerse en las aulas. O sea, es que es muy… Nunca lo sabremos, chico, ¿eh? Pato, nunca lo sabremos. Yo igualmente pienso que las pasarelas estas del ácido, no las del puente, sino las de cuando termina el craftear, creo que deberían haber sido pruebas eliminatorias. ¿Eran eliminatorias? Pues han dicho que no lo eran, que era como un bug. No, pero, no. Pero claro, si tú pasabas corriendo, si se caía la barandilla. A ver, hacerle a mí, pasamos corriendo, se nos cayó un poco para abajo, exactamente. Ya, pero pasamos los dos, íbamos muy apurados. Eso era bug, o sea, que se cayera del todo creo que era bug, ¿eh? Bueno, sí. Pues, sí. Ya, no sé.
por lo que dijeron ayer, ¿no? Sí, yo creo que era un poquito sí, para el susto. Porque yo vi el clip y era como un bugcito. Él iba andando y de repente ¡fru!, se cayó. De hecho, tuve la perspectiva de la otra persona y no pero se cae. Debería haberse, yo estaba convencido. La animación como de temblar la esta, pero, sí. pero se debería haber quedado como medio rota. No, claro. No sí. A lo mejor la activaron justo con él encima y se bugueó raro. Yo qué sé. Puede ser mil cosas. O que él pasó justo por el cuadradito del bug y se cayó por ahí también, yo qué sé. Pero sí debería morir más gente como accidentalmente, como ayer que se cayó una caja y como de repente ahí alguien debió haber muerto y hubiera sido como muy interesante. A mí me cayó al lado, ¿eh? Es que sí. A mí me cayó literalmente al ladito la caja esa del principio. Creo que hubo gente que murió por caída, puede ser. En algún... No, creo que no murió nadie. Billín tenía un corazón, creo, por caídas. Pero a mí me decían que en un grupo les bajaba todos los corazones y se les volvían a regenerar. Sí, sí, creo que ya empezamos todos con todo. Sí. Sí. Como que quería que el espectáculo fuese hoy, de muerte. ¡Chan! ¿Cómo? A ver, maestro, pues vamos a rezar un Padre Nuestro antes de empezar. Bueno, otro Padre discurso, nuestro, ¿no? Sí. Antes de entrar, ¿o qué? Un discurso de siempre, Paul, o me voy. Te juro somos que me voy. Somos familia. Okay. Okay, okay. No somos amigos, somos familia. Hora del discurso, hora del discurso. Silencio, ver, por favor. Discúrsame. Silencio. Familia, hermanos, padres, primos, sobrinos. Ayer perdimos a dos compañeros. Les echamos de menos. Hoy los necesitaremos. Oiga, se movió. Gracias, Paul. Gracias a ti. ¡Cállense! Voy a seguir porque era falsa alarma. Ayer perdimos a dos miembros importantes de nuestra comunidad familiar. Les echamos de menos. Arroyit y Alexby. Dos grandes. No lloren. Hermanos, hermanas, ¿la vida es difícil? Sí, pero hay que afrontarla con decisión y entereza. Así que os pido que hoy, una vez más, seamos familia. Amén. Es necesario que todos lleguemos al fin. Si no llegamos al fin, no miraremos hacia atrás y seguiremos adelante en nombre de los caídos. Por cada prueba que superemos, recordaremos a Rojit y a Alexby. Por cada paso que demos y muera alguien, recordaremos a ese caído. Somos familia. Así que, amén, hermano. Amén. Somos familia. Vamos a por ello. Lo tenemos alzado, señor. Nada. Muy bien. Por esto está llorando ahora mismo. Oye, yo estoy con la cartera de Saw Minecraft todavía. Yo también estoy con el sí. A mí me dicen que ya otros grupos comenzaron, pero. Para. Descalificado. A lo mejor nos hacen empezar más tarde porque somos muy rápidos. Puede ser. Vamos con ventaja. Sí, por ser los mejores. Amén. ¡Tutinga! Híjole. Muchas gracias, Tutinga. Agradecido. Chicos, ¿alguno de vosotros tiene que ir a Turquía pronto? Yo debería. Reviso. Yo debería ponerme a Puebla. Qué raro, yo tengo que ir pronto, ¿eh? Avísame, ya que lo dices. Oye, voy a avisar de que no estamos dentro, ¿eh? ¿En serio, Rubius? ¿Te estás rayado por eso? Si tienes pelazo, bro. Tiene mucho pelo, bro. Eso te pasa por jugar al Flight Simulator. ¿Sabéis lo que es el síndrome fetal alcohólico? No. ¿El qué? Sí, algo síndrome que tienen los noruegos, ¿no? Exacto. Chat, sí, ya lo he preguntado. Vale, los otros grupos han empezado. Una cosa que pasa en los niños, que sus madres bebían alcohol cuando estaban embarazadas. No tenemos por qué sincronizados, no rayos. Es de lo que le pasa a Rubius. Y creo que mi madre bebió un par de copitas. Dicen que con los que tienen la frente grande tienen el cerebro más grande. Rubius, ¿tú qué harías? ¿Aceptarías la calvicie o te irías a Colombia? Digo, a Colombia. A Turquía, a Colombia. Primero a Colombia. A drogarme y después a Turquía. ¿Cuántas opciones? Yo no, yo aceptaría la calvicie. A Michelle le quedó bien. Oye, preguntarme a mí, ¿no? Si me saliera calva, o sea, barba, sí. No, a ti no te sale barba. Ya, por eso tendría que. Eso es verdad. Es que la barba maquilla mucho la parte de arriba, la verdad. Que hay gente que está jugando, no nos han empezado nosotros. Que no pasa nada. Que se relajen.
Claro, que se relaja. Ahora nos empezarán a nuestro grupo. El ticket está abierto y enviado. Tranquilidad, hermano. El ticket está abierto y enviado. Los siempre serán los primeros. No os preocupéis. El ticket ya está abierto y enviado. O sea que tranquilos, chats. Oye, yo creo que nosotros ganamos automáticamente. Ayer no íbamos sincronizados con otros jugadores. El equipo de Auron acabó 20 minutos después de nosotros. Tranquilos. No quieren ponerlo. Dígales, profe, dígales. Putos amo. O sea que dígales que chinguen a su madre también. Dígales. Aunque vosotros no lo veáis, aquí ahora mismo, cada uno en nuestra casa, ha venido un catering y nosotros estamos esperando, estamos comiendo mientras. Ojalá. Ojalá, hermano. De hecho, yo pedí más tiempo. Yo pedí más tiempo para que todos pudiéramos desayunar. Vale, mira, un momento, un momento. Me han contestado. Me dicen que sí que es normal que no hayamos empezado todavía. Bien. Así que todo el mundo tranquilo. ¡A huevo! ¡A huevo, hijo de puta! ¡A huevo, hijo de puta! ¡Ahora! ¡Mutense! ¡Squid Games! ¡Qué rico! Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Me oyes, Paulette? Sí, sí, te escucho. Vale, vale. Yo a ti también, sí. ¿Me escuchas, Paul? Sí. Pueden ir hacia adelante. Tenemos todos, tenemos trampas. ¿Se lo escucha? ¡Ojo! ¿Estáis bien? Estoy bien. Buenos días a todos. ¿Estáis bien? Silencio. El día de ayer sufrieron un duro golpe de realidad. Confío en que todos hayan reflexionado sobre sus errores. Durante los próximos juegos, solo los merecedores lograrán salir con vida y retomar el camino correcto. Si desean encontrar la salida, líbrense de aquello que los tiene presos. Vale. Jeje Junca, muchas gracias por la sub, que me he olvidado. Muchas gracias, Jeje Junca. Cuando se hayan que hacer pruebas, no veo nada. Girad la cámara, vais a ver qué escucháis en 3D. Sí, eso sí. Caí con mis ojos, caí con mis ojos. Ahora, viene la luz. Ya se va viendo. ¡No! ¡No, las cadenas! ¡Las cadenas! Esta es como la de la peli. Esta es la de la que. ¡Eso es la de la arrancar la boca! ¡Mira, Rubius! ¡Rubius, mira arriba! ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Arriba de iglesia! ¡Tú también lo tienes en la boca! ¡Tú también lo tienes en la boca! ¡Ay! ¡Guapo! Estamos todos tratados, sí. Recordad lo de la llave. Si es una llave, a lo mejor se puede pasar. Vale. Esta es una movida, Pero ¿cómo escuchas? El juego de escucha, ¿cómo hacemos esto? Vale. En esta habría que entregar una muestra de sangre. Mínimo una muestra de sangre. Una muestra de sangre. Bueno, que no tiene por qué ser como la peli, ¿eh? No os preocupéis. No, claro, por eso ha inspirado. La llave y las cadenas y No. Esta es la de la muestra de sangre. Esta es la muestra de sangre. Esta es la de cortarse un dedo o un brazo. Sí, pero no es bueno cortarse un dedo. Porque va, esta es la de la cuarta, que son varios y. Pero que dejaos de pelis. Que no. Ya dijeron que no es como la peli. O sea, que puede ser la peli o no. Para algo. La peli es realmente que había que hacer, por si acaso. Que me voy a acercar tú. Cortarte un poquito. La que yo creo es la que era una llave que servía para todo. A ver, avanzamos. Tenemos todos los corazones, ¿eh, chicos? Vale, avanzamos todos hacia adelante. Podemos mover. A ver. No podemos movernos. Si avanzamos todos hacia adelante. ¿Vamos? Alrededor han caído por sus propios delirios de grandeza. Ahora mismo se encuentran encadenados y la única forma de sobrevivir es que uno de ustedes se ofrezca para eximirlos de sus errores. El marcador señala el tiempo del que disponen. Que empiece el juego. Ya vengo, chicos. Voy al baño. Qué cabrón. Oye, a mí me va a bajar el FPS. Él también se cagó. También, me está bajando mucho cuando miro al frente. Me va muy mal de FPS. Sí, ojo. Tengo algo. ¿Qué es esto? Ah, para votar. Creo que es para votar a alguien. No me jodas. No me jodas. Hay que votar. No. No jodas. Among Us. Hacemos lo de los números, lo de Siri. Tenemos 5 minutos, O somos unos hijos de puta. Vale, pues vamos a hacer. Hacemos lo de Siri. Yo haría lo de Siri, Yo haría lo de Siri. La mejor opción, ¿vale? Vale. Joder. Yo creo que esto no es un sacrificio 100%, O sea, me refiero a que uno va a morir. Sí. Uno va a morir. O sea, ya te sacrificas y chao. Esto es una monga, esto hay que echar. Es una monga. No, no. Vale, para empezar, ¿alguien se quiere sacrificar? Es una pregunta que hay que hacer.
Obviamente no. ¿Alguien le apetece irse a dormir o a descansar o a no. cenar? Le pago la cena. Me tomé como pinches 10 Red Bulls. Okay. Entre todos regalamos 100 subs al que se sacrifique. ¡Hostias! ¡Hostias! 100 subs. 100 subs al que se sacrifique. Somos 8. Son 10. 12 subs por cabeza, más o menos. 12 subs por cabeza. No es mala, ¿eh? No es mala. Algo, ¿eh? 12 subs por cabeza. Yo pongo 20 y son americanas las subs. No, ver, pero, bien, ¿eh? No, pero no subastemos porque si no, esto acabará claro, mal. Que hay... Pero, oye, ¿alguien quiere 100 subs? Mira, escuchadme. Lo voy a decir sí. en serio. Yo creo. Que esto no es para morir. Yo creo que sí. No, yo creo que no. Yo, por ejemplo, me voy a votar a mí mismo. No jodas. No, pato. Pato. Estoy seguro. Pato. Ya me he votado. Pero que ayer el sacrificio era real, que eso pensamos ayer. No. Es que aquí no ha hablado nadie de sacrificio. Sí, también es verdad. No. No ha dicho sacrificio. No ha dicho sacrificio. Es posible que sea que se salva. Sí. No, escúchame, yo me he votado. Podría ser al revés. Estoy seguro. Ha dicho que no voy a morir. Escúchame. Es posible que sea al revés. Que no. Podría ser. A ver, estoy seguro. Ayer a lo mejor nos la liaron y hoy nos la quieren liar otra vez, ¿sabes? Sí. Estoy seguro. Escucha, estoy seguro. Chofis, después te agradezco. ¿Qué coño pasa? Que morimos todos. Un empate, creo que pueden morir también. Chofis. Claro. Sí, es un empate, pero puede haber. Muchas gracias. Chofis, un besazo y agradecido por ese tier 2. Yo estoy seguro, yo me he votado a mí mismo. Oye, votamos cada uno a nosotros mismos. Venga, me sirve. Sí. Pero si morimos todos, espera, pero no hagáis todavía. No vamos a morir. ¿Qué tiempo? No han hecho el juego así ni de coña. Pues seguro no, que sí. Eso es verdad. Coña, no creo que lo muramos. Si votamos para uno, ¿eh? Ya, pero que puede ser que sí, porque o sea, lo que les interesa ahora es para que mañana haya poca gente. Claro. Sí. Sí, pero hoy tienen que pasar dos horas, ¿eh? O sea, tienen que pasar dos horas. Dos minutos, chavales. ¿Qué queréis hacer? ¿Dónde pone dos minutos? Yo votamos a cada uno. Creo que a nosotros. Yo votaría que. Yo me voto a mí mismo. A mí. Ojo, el dinero y las personas ingresan y se marchan de sus vidas, pero el tiempo nunca volverá a ustedes. Disponen de pocos minutos. Corten el hilo de la incertidumbre y hagan su elección. Tu puta madre. Vivir o morir. Yo apostaría por una cosa rápida, por favor. Por favor, escuchadme. Ayer, sí. cuando dijeron sacrificarse, se sacrificaron a Brigitte y a Leisby y murieron. Pensadlo sí. así. Sí. Sí. Hoy no ha dicho nada de sacrificio. No ha dicho nada de sacrificio. Sí. No lo ha dicho. No lo ha dicho. Escúchame. Hay dos opciones. Tengo una idea. Creo que a lo mejor, si es como la peli, la muestra sacrificada es que pierda un corazón o dos, ¿eh? Puede que claro, sea eso. Por claro. eso lo digo. Vale, escúchame, hay dos opciones y nos queda un minuto. O cada uno nos votamos a nosotros o Pato quiere ir. ¿Qué hacemos? Oh, fuck. Eso, lo que diga el corazón, yo haría la de… Yo diría la de empate. Empate. Yo haría empate. Mira, prefiero que todos estemos con un corazón menos a que se nos muera alguien. Lo prefiero, vale, pues ¿eh? Cada uno nos votamos a nosotros mismos. Todos. ¿Vale? Nos podemos morir todos. Todos a nosotros mismos. Nos morimos todos sí. también. Sí. Venga, por favor. Venga, lo intento. Por favor, todos a cada uno a sí mismo. Ya está. Cada uno a sí mismo. No lo veo en esto. Ya voté, Dios. Siento que nos vamos a morir todos a la verga, pero ya está. Bueno, ya está. Es que de verdad… Dios. Hemos sido el grupo más sí, locos. Más decente. La Sagrada bueno. Familia. La Sagrada Familia. O nos vamos todos. No, nadie habla de sacrificio. Nos vamos todos a la mierda, no pasa nada. Pero nos vamos como familia. Nos vamos como familia. Dos, uno. Adiós, prepararse. Prepararse. Empate. ¿Qué está pasando, tío? Pato, adelantado. Ah, no, qué susto, coño. Todos. Ha sido un placer. ¡Ah! ¡Os quiero! ¡Familia! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡No, Pato! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Os quiero, familia! ¡Ha sido un honor! ¡Ha sido un honor! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¿Quién ha votado a Pato? ¿Quién es el hijo de puta que ha votado a Pato?
¡No! ¡Pato! 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 ¡Hermano! ¡Pato! ¡Te quiero, hermano! ¡Pato! 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 ¡Te quiero, hermano! ¡Pato! 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 Ha sido un placer, chicos. Ha sido un placer. No, si te ¡ah! ¡Ah! ¡Ni modo! ¡La verga! No jodas. No. ¿Quién ha votado al pato? Sois unos cabrones. ¿Quién ha votado al pato? Creo que se votó primero y a lo mejor ha contado mal la cuenta. Pues no sé, puede ser que ha pasado. Puede ser. Se puede ser que el primero que se le vote es el que vaya puede a ser. Porque yo voté por mí. No, no sé. Yo voté por mí, yo voté por mí. Jurar que nadie ha votado. Yo voté. Juro. Yo confío en vosotros. Ahí estará la prueba. Es otra, gente. Es otra. Otra igual, tío. Hostia, puta potencia. Vale. Cuidado, imágenes fotosensibles. Parpadeo, chat. Sí, tranquilidad. Puede ser que haya. Si tenéis epilepsia y estas cosas, cuidado, ¿eh? ¿Has escuchado algo de lo que he gritado? No. ¿A qué? Ah, mejor. Silencio. Perder a un ser querido puede conllevar serios problemas para nuestra mente. Solemos lidiar contra una gran sobrecarga de emociones de muchas formas diferentes. Algunos responden furiosos. Otros caen en la desesperanza. Incluso hay quienes eligen enviar sus mentes en un viaje sin retorno. Déjense guiar e intenten no perderse en lo desconocido. Estoy mareado. ¿Dios? ¿Qué cojones? Esta nos cuelga, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? No sé. ¡Qué guapo! ¡Tengo razón! ¡No! ¿Hemos muerto, no? ¿Está vivos? Creo que sí. ¿Qué ha pasado? Está escondido. ¿Nos escuchamos? ¿Hola? Sí, yo los escucho. ¡Veo una luz al final del túnel! Me han hecho daño. Alguien recibe una hostia, ¿eh? Yo también. ¡Veo una luz al final del túnel! Bueno, que yo voy al cielo. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí. Estamos todos. ¿Qué es esto? Por habernos votado. Es que esto es... ¿Listos para conocer a Jesucristo? Yo lo conocí de joven. Yes. Te mamaron. Me estoy mareando, ¿eh? Me he hecho un submarino. Epilépticos no miren. Exacto. Madre mía. Hostia. No era tan horrible, menos mal. Ah, hostia, el Zelen, de verdad. ¿Hola? 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 Calma. Te puedo ofrecer un papel en una película si quieres. Te puedo hacer actor de Hollywood. Amigo, lo que te paguen, yo no te puedo pagar más, pero te puedo mandar unas subs. Shh. Cerdito. A mí me gustó Babe. ¿Sabes la peli del cerdito? ¡Eh! Avanza. Calma, amigo. Ya avanzo. No me nalguees. No me gusta que me nalguen. Mira, voy saltando así y corro más. Ay. A Hope, luego te agradezco la sub. ¡Ah! ¡Mi nalga! ¡Que no puedo correr más! Avancemos. Habrá que correr por el sendero.
Abro un ticket. Voy a entrar lo más rápido posible. Qué raro. No sé qué ha pasado. O sea, no entiendo nada. He abierto un ticket, pero he avisado a los administradores. No sé qué ha pasado. ¿Se le ha caído más gente? Entrando a mundo, no sé qué ha pasado. He abierto ticket. Si te desconectas, es cosa de descalificación. Pero se ha caído solo. Conexión perdida. Pues no entiendo qué ha pasado. No sé qué ha pasado. O sea, ¿a Rubius también? ¿A alguien más se le ha caído? No, pero yo he visto cómo te han matado algo. No, se me ha caído el directo. Ahí bueno. ¿Será que te mataron? No sé. No sé qué. ¿Sabe que moriste? Pues. Es que no me están contestando. Dicen que si te desconectas es cosa de descalificación. No lo he entendido. Lo tenía corazones, sí. Pone que moriste. Pues no lo he entendido, chat. Dicen que te moriste, que te mataron. No has muerto. Sí, me dicen que sí. Bueno, me dicen que es cosa de descalificación. ¿Tenías conexiones cuando te desconectaste? Sí, tengo corazones, claro que sí. Que había sido víctima de no sé qué. Ah, pues nada. Pregunta por qué. Buen book, no creo, no sé. Tenía como 5 corazones. Que te mató el bicho. Te muestra en correr al principio. Pero no entiendo por qué. O sea, acepto, haberme muerto, pero no me lo han aclavado. O sea, no me lo han aclarado. Aparecías muerto. Aún tenías corazones. Sí. O sea, aún tenía corazones. Te mató porque se te cayó. No he abierto ticket, pero no me han contestado ahora. Pues que no te han quitado la vida más. No entiendo. O sea, a los demás les salió que te moriste. Quizá una trampa en el suelo. Dice que te mató alguien. No entiendo nada. Ticket, sí, he abierto ticket, ¿eh? O sea, estoy muerto, creo que sí. Te mató el bicho, el feed de los demás, pero deciste que la víctima no sé qué. No, creo que me han matado. Pero no entiendo el porqué. Te atrapó un malo. O sea, me estaba... Bueno, claro, podría ser. Pues, si es así, está mal explicado, la verdad. O sea... No creo que sea boot, sea simplemente que está mal explicado. Daniel Rep también murió. Creo que sigue vivo. No, creo que es... O sea, os explico el ticket que tengo abierto. He dicho, me ha desconectado, estoy reentrando. Y me contesta Charlie. Charlie me ha contestado, dale, vuelve a entrar. Ha borrado el mensaje y entonces ha puesto, si te desconectas es cosa de descalificación. Pero no entiendo. O sea, literalmente lo que pone es, si te desconectas es cosa de descalificación. Cosa que no acabo de comprender. O sea... Y luego le he preguntado, digo, pues se ha caído solo, ¿puedo revisar el VOD? ¿O es que me han matado? Pues por saberlo, simplemente. O sea... Si moriste deberían avisar. Sí, algo así, digo yo. O sea... Te estaba correteando. Sí, o sea, me estaba persiguiendo un bicho. Tú no te escondes, se te salió. Sí, no sé. O sea, no acabo de entender qué ha pasado. Literalmente dice te saca y dice conexión perdida. Claro, o sea, entiendo que a vos se te salió, no te saliste.
No sé, está como mal explicado. Mira tu clip. No, no, si... Pero no entiendo qué ha pasado. Me ha atrapado el malo. Estoy preguntando, ¿eh? Me ha atrapado el malo y he muerto porque me ha salido como que se me cayó la conexión. Si es que he muerto, no pasa nada. Pues yo acepto perfectamente. Pero es por saber. No tengo ni idea, ¿eh? O sea, creo que te he matado el lanche. Sí, 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 puede ser, ¿eh? Pero que no tengo ni idea. O sea, solo te quedó como tres corazones. Sí, te atrapó. ¿Vale? Y te mató. Ok. Vale, pues sí, me atrapó y me mató. O sea, no, literalmente, ya me lo he hecho en la administración. Me atrapó y me mató. Ya está. No pasa nada, chat. Sinceramente, me gustaría que se explicara un poco más las muertes. O sea, quiero decir, que parezca que se te ha caído la conexión, igual había una manera más, yo que sé, más elegante de hacerlo. Pero bueno, está hecho así, pues nada. ¿Estás muerto? Pues sí. Sí, sí, sí. Oye, pues vamos a hacer una cosa. Voy a cortar directo y cenar, ¿vale? Y vuelvo en una horita. Pensé que mi horario de transmisión es a partir de las 10:30, así que a las 10:30 vuelvo, 10:30, 11:45, cuando haya cenado, con calma, y hablamos de los SAO Games, vemos clips y todo eso, ¿vale? Se me ha hecho el corazón roto. Es así, o sea, sí es justo, chat, no os engañéis, o sea, me ha atrapado. O sea, me ha atrapado el bicho, sí, igual tendría que haber corrido antes. Ya está, no pasa absolutamente nada, está todo bien. Mi única cosa con esta muerte es que estaría bien que el cartel final de la muerte te dijera, te has muerto, no te has desconectado porque se ha caído el servidor o algo así. Igual he sido yo, que sí se me ha caído el servidor o algo así. Bueno, no sé. A ver si lo explican un poquito más y vamos viendo. Chat, voy a hacer un raid. ¿A quién le hago raid? Le hago raid a Quackity, ¿vale? Right. Yo vuelvo en una horita o una cosa así, ¿vale? Después de cenar, ¿cómo es Quackity? Su Twitch. Un momento, que sé que. ¿Vale? Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Ha sido un evento de 10. Un momento que estoy buscando para hacerle la raid a Quackity para que os vayáis con él, los que os apetezca. Voy a cenar y vuelvo, ¿vale? ¿Injusto? No es injusto para nada, chat. O sea, no es nada injusto, de verdad. Cero injusto. O sea, me han atrapado y ya está. O sea, era de correr hacia adelante y yo no he llegado. Así que nos vemos en una horita, chat. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Ah, por cierto, a Hope, muchas gracias por esa sub. Muy agradecido, de verdad. Y Chofis Müller, muchas gracias también por ese tier 2. Chofis, te quiero, ¿sabes? A Hope, muchas gracias. Pues os mando con Quackity, ¿vale? Y un abrazote y nos vemos en un ratito. ¿Vale? Que empezaré a mi hora habitual, 10:30, 11:45. Un besito y hasta ahora. Hasta ahora. Chao, chao.